Una muy buena tarde con todos ustedes, queridos participantes de este curso de nanofármacos y nanocosméticos de estrategias innovadoras e inteligentes. Estamos ya en este último día de conferencias y de capacitaciones. Reciban la más cordial bienvenida. Listos para poder iniciar, vamos a admitir a todas las personas que en este momento se están conectando de poco en poco. Esperamos que hayan tenido muy buen provecho. Si tal vez de pronto están terminando de almorzar, estamos ya finalizando este segundo fin de semana de conferencias y de capacitaciones, así que ha sido todo un gusto haber contado con su participación a lo largo de estos dos fines de semana de capacitación. Vamos a estar dando también ciertas indicaciones bastante rápidas sobre lo que hemos venido desarrollando y listos para poder proseguir con todo el material que tenemos preparados para el día de hoy. Lo podemos visualizar en pantalla. Hoy estaremos hablando sobre nanopartículas poliméricas y sus aplicaciones farmacéuticas. Esto será una parte práctica que la estaremos desarrollando con la Master Catherine Puro. También vamos a estar hablando sobre la caracterización de sistemas nanoestructurados poliméricos y al final tendremos una mesa redonda donde todos podremos participar. Les vamos a pedir su máxima participación en esta ronda final y también tenemos una información muy valiosa adicional que nos estará compartiendo Katy al final del evento y estamos seguros que será de mucho valor para todos ustedes. Así que ya listos para poder iniciar. Vamos a dar paso en esta tarde, estas jornadas de capacitación. Dice, la primera regla del buen éxito es una buena preparación. La primera regla del éxito es una buena preparación. George Shaw. Listos para poder iniciar. Estamos en compañía nuevamente de nuestra Master Catherine Yasmín Curomelo y también del doctor Tercio Diana Acevedo. Listos para poder iniciar. Les damos la más cordial bienvenida. Mientras todos se van conectando, les vamos a ir dando paso uno por uno a las personas que ya se vayan enlazando. Una excelente tarde para quienes se están conectando en estos momentos, prestos a seguir aprendiendo y seguirnos capacitando. También como un comunicado bastante rápido, ya después de que terminemos estas jornadas de charlas, el día de mañana estaremos habilitando de igual manera las presentaciones para que las puedan tener en el aula virtual que seguramente los han hecho llegar cada uno de los representantes con quienes hemos estado coordinando. Mandarles un saludo muy especial tanto a Yaslin, a Sebas, que han estado también apoyándonos en el evento. Entonces les mandamos un fuerte saludo y ellos seguramente ya se contactaron para poderles hacer llegar el link del aula virtual donde estarán disponibles los videos por el periodo de tiempo para que ustedes puedan nuevamente volverlos a revisar. Y el día martes estaremos habilitando una pequeña evaluación de validación de conocimientos. También tienen intentos indefinidos, el punto es que todas las personas van a poder tranquilamente certificarse, las personas que estamos obviamente aquí en el evento, y van a tener la opción de nuevamente volver a revisar los videos y completar esta evaluación que la estaremos habilitando en el aula virtual el día martes. Entonces ya la van a poder encontrar y estará disponible horas de la noche del día martes para de esta manera cumplir con todos los requisitos de este curso de nanofármacos y nanocosméticos. Prestos para poder iniciar, damos la más cordial bienvenida a la Master Catherine Yasmín Curó para poder dar paso a esta jornada de capacitación que estaremos compartiendo con ella. Nuevamente bienvenida Katy, un gusto nuevamente estar con ustedes. Están enlazando en este momento también todos nuestros participantes. En caso de que se perdieron algo, nuevamente todo estará en virtual por este periodo de tiempo en el aula virtual y van a poder acceder a todo el material que está disponible en el aula virtual para que lo puedan nuevamente volver a revisar y obviamente seguirnos nosotros fortaleciendo en el sector nanotecnológico y farmacéutico. Bienvenida Katy, un gusto nuevamente compartir con usted. Estaremos hablando en esta tarde esta práctica muy interesante. Sé que el día de ayer se avanzó bastante y hoy estaremos hablando de nanopartículas poliméricas y sus aplicaciones farmacéuticas. Bienvenida Master Catherine, bienvenido también al doctor Tercio por ahí. Vi que ya estaba listo también él en la sala. Bienvenidos todos ustedes participantes, una muy bonita tarde y que sea una jornada de bastante conocimiento y muy productiva para todos nosotros. Bienvenida, Katy, le podemos escuchar en este momento. Bueno, gracias por la presentación, Eric. Buenas tardes con todos. Es domingo, vamos a aprovechar y vamos a terminar, como le explicaba Eric. Hoy día vamos a hablar un poquito de nanopartículas poliméricas. Y como les comenté ayer, les voy a presentar un poquito de cómo podría ser que podrían venir a hacer un intercambio o una maestría, un doctorado. Fue una presentación que lo di la semana pasada en Perú
y me pareció importante compartirles porque no tan solo es que transmitirles el conocimiento, sino también transmitirles las oportunidades que pueden encontrar fuera de su país. Y creo que sería bueno escucharlo de una persona que ya salió, que ya está trabajando aquí, que ya está por terminar el doctorado. Y ante cualquier duda, sea en la parte de nanopartículas poliméricas, como también para la parte que voy a presentar después, me las pueden hacer, se sientan en libertad si quieren aprovechar el tiempo. Hoy día la parte práctica va a ser un poco más rápido porque la preparación de las nanopartículas poliméricas es mucho más rápido en comparación con las nanopartículas de gelatina. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, nanopartículas poliméricas. Eric, ¿me confirma si se puede ver? Sí, lo visualizamos perfecto, Katy. Entonces vamos a hablar de un poquito de las nanopartículas poliméricas y después vamos a entrar un poco a la parte de caracterización. Entonces, como ayer les comenté, hubo varios tipos de aprovechamiento de nanopartículas poliméricas en ese sentido de polímeros y de macrólidos que puedan ser aprovechados de la naturaleza. Pero también debido a la baja repetibilidad, como pudimos observar ayer en la nanopartícula de quitosana, también se cumple con la nano de quitos, la de gelatina, disculpen, y también se cumple con las otras como la de albúmina y la de quitosana, se dio inicio a la síntesis de polímeros sintéticos. Como les comenté ayer, la gelatina sintética es un poco más cara. Ya si comparamos estos polímeros, no son tan caros en cuanto a la gelatina, pero algunos tuvieron ciertas restricciones al inicio por la libertad de su uso, pero después se fueron incorporando con estudios complementarios de falta de toxicidad y que eran compatibles con el organismo, fueron dando paso a la abertura de una amplia gama de ellos hoy en día. Entonces, los principales por la literatura son el copolímero de ácido poliláctico, el polimetacrilato de metilo. Y sobre todo la más trabajada en artículos y en Brasil es la policaprilactona. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos presentan las nanopartículas poliméricas? En este caso van a ser biodegradables. Si comparamos con las nanopartículas antiguas, como las de oro, las de plata, las de cobre, son partículas, nanopartículas un poco más fáciles de sintetizar, son biodegradables, no vamos a tener ningún problema. Van a permitir administrar fármacos, proteínas y otros tipos de agentes como ADN, también lo vimos ayer en nanopartículas de gelatina. Y sobre todo queda un aumento de la biodisponibilidad, porque en algunas de ellas vamos a observar que podemos utilizar algunos aceites, pueden ser aceites naturales, aceites sintéticos, y estos van a darnos un plus en cuanto al aumento de la biodisponibilidad. Entonces, la FDA ya tiene aprobado el uso de las nanopartículas poliméricas biodegradables. Entre ellas, ellos están un poco más definidos o más mencionados en sus guidelines en cuanto al PLA y al PLGA, que están aprobados para consumo humano. Sin embargo, la de policaprilactona también está aprobada. Y bueno, en algunos casos, como lo vimos, al igual que la nanopartícula de gelatina puede ser utilizada para terapia de cáncer de mama. Solamente voy a cerrar el WhatsApp porque lo abrí para conectarme, porque si no, va a comenzar a sonar. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Disculpe. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Son esos biodegradables, tratamiento de enfermedades que pueden ser muy problemáticos, como el cáncer de mama. Vamos a ver vectorización. Como ayer lo explicábamos, también la de gelatina nos da esa vectorización para el sistema nervioso. Entonces, ¿son beneficios? Sí, pero las de poliméricas también nos va a dar esos beneficios adicionales. Además, evita la degradación de fármacos debido a la presencia de estos polímeros y de los aceites que en algunos casos también son utilizados. Ya la tendencia es no utilizar los aceites, sin embargo, la nanopartícula que les voy a presentar utiliza. Hoy la tendencia es utilizar solamente matriz polimérica, pero todavía existen las que incorporan también óleo. Entonces, cuando nosotros vemos nanopartículas poliméricas, vamos a encontrar dos tipos principales. Les voy a explicar en la siguiente diapositiva cuáles son las diferencias. Son las nanocápsulas y las nanoesferas. Dentro de la línea del tiempo de sistemas nanoestructurados, estas nanopartículas son las más antiguas, junto con los liposomas.
Sin embargo, han ido modificándose, apareciendo nuevos polímeros y nos ha dado la abertura para otros tipos de desarrollos en cuanto a diversos tipos de productos. A la administración ha ido aumentando también con el tiempo. Antes solamente era oral, ahora ya hablamos de mucoadhesivas, podemos hablar de tratamiento de filmes de la piel a nivel ocular. Entonces, ese surgimiento y esa síntesis de nuevos polímeros nos ha permitido abrir un poco más el ambiente en el mercado farmacéutico. Entonces, se tratan de sistemas vesiculares porque ya estamos hablando de partículas esféricas. A diferencia de los nanocristales que les presenté la semana pasada, formas que estos presentan es totalmente esférica y lo que nos va a dar o corroborar en cuanto al tamaño, vamos a poder ver que vamos a tener repetibilidad en todas las técnicas de caracterización de tamaño. Entonces, puede estar formado por un núcleo acuoso, un núcleo aceitoso o oleoso y que está rodeado por un recubrimiento polimérico. Se puede distribuir el fármaco tanto en la matriz misma como en la parte de la superficie. Van a poder observar mejor en la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué está compuesto? Polímero, aceites, tensoactivos y también esta proporción de cada uno de ellos y el método de producción a utilizar y utilizado nos va a decir cuánto es que va a quedar cargado del fármaco, cómo es que se va a determinar si va a ser cross-linking, si va a ser coprecipitación. Entonces, dependiendo de las características de los materiales que ustedes utilicen, nos va a permitir tener las características finales de la nanopartícula. Ahora, en cuanto a diámetro, lo mismo. Partículas inferiores a una micra, siendo que en esos tipos de nanopartículas ya podemos observar partículas muy pequeñas, entre ellas de 10 nanómetros hasta 800 nanómetros. Entonces aquí ya podemos observar que a diferencia de los nanocristales ya tenemos mucha más cantidad de partículas menores a 100 nanómetros, que es teóricamente la legislación para algunas entidades, siendo que la FDA ya nos abrió ese rango de tamaño, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias que presentan? Vamos a comenzar con las nanocápsulas, que son las que tienen un poco más de excipientes. Entonces, él está formado por una matriz que puede ser, en algunos conceptos, en algunos artículos, ustedes van a encontrar que solamente va a ser un núcleo aceitoso. Ya hoy en día es aceptado un núcleo oleoso, que podría darnos a entender que ese núcleo oleoso podríamos considerar como nanocápsulas la de gelatina, porque sabemos que vamos a tener un núcleo acuoso en cuanto a comparado, como les decía hoy, que es más núcleo óleo aceitoso. Entonces, en este tipo de fármacos es más utilizado en los fármacos de clase 2 y clase 4 por esa tendencia a que ellos sean hidrofóbicos y tengan tendencia a solubilizar en estos tipos de aceites. Entonces, tienen una matriz sea oleosa o sea acuosa, dependiendo del autor que ustedes van a leer o que lo van a encontrar en la literatura, y tiene un recubrimiento polimérico. Entonces, el fármaco tiene dos opciones para situarse. Tiene en la matriz misma, o que se le llama la matriz, se le llama la parte interior, o en la envoltura o en la camada que forma el polímero. Entonces podemos ver la primera en medio y la segunda en la superficie misma. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las nanoesferas? Aquí la definición está más restricta a decir que no hay ninguna presencia de aceite, entonces no contenemos ningún aceite, pero ya hay una presencia de un polímero. Entonces, aquí la tendencia hoy en día, en cuanto también porque la presencia de un medio acuoso y de aceites nos va a dar problemas de estabilidad, porque dependiendo de la temperatura, puede ser que cristalice el aceite y de ahí perdamos eficiencia de encapsulación. Es por eso que la tendencia es dejar este tipo de núcleos o aceitosos y pasar a una nanopartícula completamente polimérica, porque por teoría va a ser más estable. Entonces tenemos el fármaco con una matriz polimérica, el fármaco tiene la misma capacidad o se incorpora dentro o se incorpora en las superficies. Eso lo podemos observar en las microscopías. Y son bien interesantes porque a veces no las podemos determinar, se ven mucho más con las de fuerza atómica, pero en realidad solamente lo encontramos aquí, yo los he visto en experiencia práctica, porque en teoría intenté buscar hoy día una micrografía y no encontré. Entonces, las nanopartículas poliméricas nos permite vehicular fármacos, proteínas, antígenos y también nos da una amplia o una gama un poco mayor cuanto comparado con los otros sistemas o con las, por ejemplo, los liposomas. Nos permite vía oral, vía tópica y también como bioadhesivos. Entonces, ya se utiliza este tipo de nanopartículas poliméricas para hacer films, que también está utilizado tanto polímeros como también los polímeros naturales como la quitosana y la gelatina.
y cuál es la principal ventaja que nos va a permitir tener una liberación controlada de estos agentes que queremos ir o que queremos encapsular. Aquí solamente para ver un poco más práctico lo que nos dicen algunos autores, que la matriz puede ser acuosa y en otros puede ser solamente oleosa. Y esta de aquí, las nanoesferas. Aquí otra imagen para que también la puedan tener un poco clara. En cuanto a las definiciones, este autor ya considera que la matriz solamente puede ser oleosa, no nos habla de una matriz acuosa. Entonces, dependiendo del artículo que ustedes cojan, pueden encontrar oleoso o acuoso o sencillamente consideran oleoso. Ahora, ¿cómo es que pueden afectar la presencia de estos tipos de excipientes? Pues mucho. Ayer hablábamos de que el alto peso molecular de las proteínas, de la gelatina, nos va a permitir tener tamaños de partículas más grandes. Aquí funciona lo mismo. Partículas de baja masa molecular generan partículas menores. La tendencia es la misma. Alta concentración del polímero nos puede dar un aumento de la viscosidad, sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que son polímeros y las concentraciones tienen que ser altas de acetona, como lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces la viscosidad va a influir mucho y también en la parte de caracterización, porque vamos a tener que hacer diluciones, al igual que en los nanocristales, pero aquí ya es con un poco más de muestra. Pero eso lo vamos a ver en la parte de caracterización. Y bueno, esa viscosidad, debido a que la agitación va a ser un poco más lenta, va a permitir que las partículas tengan un diámetro mayor. Ahora, altas concentraciones del fármaco, obviamente va a estar la matriz más cargada y va a tener un tamaño más grande. Entonces, es directamente, concentro más mi fármaco, aumento el tamaño de la partícula, y esto no tiene una cierta, y esto va a tener un cierto impacto en cuanto a la estabilidad. Entonces, no se recomienda tamaños grandes porque tiene la tendencia a precipitar. Mayor concentración del tensoactivo, es lo que mucha teoría nos dice, no tan solo para este tipo de nanopartículas, sino para las otras partículas en general. Aumentamos tensoactivo, podemos aumentar la estabilidad, pero y también disminuir el tamaño de la partícula. Un exceso de tensoactivo también a veces puede ser peligroso, porque por esa misma tendencia a ser un tensoactivo puede ir liberando el fármaco de forma indiscriminada y vamos a disminuir la eficiencia de encapsulación. ¿Cuáles son las ventajas? En cuanto comparado con las que mencionamos ayer, es parenteral, oftálmica y sobre todo la parte oftálmica y oral. Tiene más estudios en cuanto a la vía oral. Vectorización de los fármacos anticancerígenos y antibióticos. Tenemos muchos antibióticos en la naturaleza que son de clase 2 y clase 4, entonces son buenos para vectorizar ese tipo de fármacos. Disminución de efectos colaterales en el caso de antiinflamatorios debido a que la liberación del fármaco va a ser progresiva, va a ser lenta, entonces no va a tener esos picos altos de concentración de estos tipos de sustancias. Protección del fármaco, del péptido o de la hormona, debido a que en algunos casos estas pueden ser sensibles al primer paso de hepático, ¿no? Entonces, el llamado el primer paso de degradación. Entonces, en este caso, nos puede ayudar a proteger, porque son polímeros. Entonces, esa tendencia de los polímeros es la protección. En cuanto a administración oftálmica, hay algunos artículos, debido a que se utilizan solventes orgánicos, no son utilizados mucho, pero hay algunos artículos que ustedes van a encontrar y sobre todo da en el sentido de que ya cuando utilizan un poco más de tensoactivo o le incorporan un poco de tensoactivo catiónico, va a adherirse un poco más y va a ir liberando el fármaco de forma progresiva. Y también se da un aumento de la disponibilidad y por el hecho de que se libere lentamente va a disminuir esos efectos colaterales que algunas personas suelen tener cuando se administran fármacos a nivel ocular. Entonces vamos a seguir los métodos de preparación. Aquí vamos a hablar un poquito de cuál es la metodología que utilizamos. Este tipo de nanopartícula que les voy a presentar, su método es nanoprecipitación o difusión de solvente. Este término de difusión de solvente es el más antiguo, es el que más utilizaban porque también se utilizaba para hacer micropartículas. Esta metodología apareció para hacer micropartículas y luego debido a la aparición de estos de nuevos polímeros ya dieron para hacer en escala nano. Y bueno, nanoprecipitación es el último término o es el más actual. Ahora, el polímero se va a disolver en una sustancia miscible en agua. Esta fase se va a agregar a una
el polímero va a formar parte de una fase orgánica y la fase acuosa. Vamos a tener dos fases. Entonces, la fase orgánica vamos a agregarla sobre la fase acuosa y la cual va a tener un tenso activo que puede ser catiónico, puede ser que va a dar característica aniónica o catiónica o sencillamente un polímero que no tenga ninguna carga. Y todo esto va a ser sobre agitación. La vamos a observar también en los videos para que sea un poco más práctico. Ahora, la disposición del polímero nos va a permitir que el resultado de la formación coloidal sea más rápida cuando comparamos con el de ayer. Entonces, el de ayer demoró aproximadamente 14 minutos para la producción en la etapa final, la segunda desorbitación. Aquí vamos a ver que inmediatamente cuando ya incorporamos la fase orgánica, ya va a comenzarse a formar las nanopartículas. Ahora, ¿cuál es el polímero de policaprilactona? Bueno, es un poliéster alifático semicristalino que hoy en día tiene mucho interés y que ya también tiene interés hace algunos años, pero hoy en día se están intentando enfocar un poco más su interés debido a que el sintético no va a tener ninguna variabilidad de producción. Entonces, si ustedes compran lotes diferentes, no van a encontrar ninguna o van a conseguir reproducir sus nanopartículas. Va a ser biodegradable y es biocompatible. La degradación es lenta y presenta ausencia de toxicidad, lo cual es muy indicado para vectorizar fármacos que van a ser lipofílicos y vacunas en algunos casos. Ahora, ¿cómo se da la formación de este tipo de nanopartículas? Bueno, ellas son nanocápsulas, ¿por qué? Porque dentro de su composición, vamos a ver, ellos tienen la fase orgánica, tienen la policaprilactona, el monoestarato de sorbitán. Y aquí está la parte oleosa o parte aceitosa, que son los triéceres de glicerol de ácido cáprico y caprílico. Van a observar en el video que ellos son como si fueran unos esferitas, es como si fueran el hidróxido de sodio, solamente que son aceites que con la temperatura se derriten e incorporan el fármaco dentro. Y aquí en esta parte orgánica colocamos el fármaco y la acetona. Entonces, más o menos estas son las proporciones. En la fase acuosa vamos a tener el polisorbato que no presenta carga y el agua purificada. Estas cantidades vemos que suma más de 50 mililitros, pero es que solamente el volumen final de las nanopartículas va a ser 50. Y lo demás se va a eliminar en rotavaporador. ¿Ok? Entonces, colocamos en agitación de 200 RPM. La temperatura aquí puede variar. No es tan padronizada como ayer que presentamos que era 40 grados, ¿no? Ahora podemos ir de 45 a 50. Entonces, siempre es bueno tener un control. Porque después en la caracterización les voy a explicar que estas temperaturas pueden afectar el polímero. Entonces pueden degradarlo si trabajamos más alto. La fase orgánica va a estar compuesta por lo que ya les mencioné y va a demorar. Lo único demorado aquí no es la formación de nanopartículas, va a ser la preparación de las fases. Entonces, la fase orgánica va a tener que estar en agitación de 20 a 30 minutos. Ahora, en otro beaker separado vamos a trabajar la fase acuosa. En este caso vamos a tener el polisorbato, que va a ser funcional de tenso activo, nos va a dar estabilidad, y el agua, lo mismo. Es recomendable que ambas fases estén en la misma temperatura para que no haya un shock térmico. Entonces, siempre intenten controlar la temperatura de las dos. Y hasta esta completa solubilización. Debido a que es una cantidad pequeña de polisorbato, se solubiliza rápido, entonces solamente hay que ir controlando la temperatura. Por lo general, yo retiro el becker y cuando ya está pasada los 30 minutos, recién vuelvo otra vez al agitador con temperatura y ahí comienzo a llegar y a controlar la temperatura de los dos. Ahora, la fase orgánica va a ser vertida en la fase acuosa, sobre agitación, todas las fases es en agitación y la formación instantánea de las nanopartículas que vamos a observar. Después de 10 minutos de agitación de estas nanopartículas o después de formar las nanopartículas, para que se dé una estabilización de la formulación, vamos a proceder a la eliminación de los solventes por rotoevaporación o, en mi caso, yo solamente lo dejo a temperatura ambiente. Entonces, no, en realidad no para la agitación. Entonces, más que todo, este es el esquema. Entonces, tenemos una fase orgánica, una fase acuosa, se da la emulsificación o la emulsión de las nanopartículas porque son nanocápsulas. Y aquí se da la evaporación del solvente y vamos a tener las nanopartículas o la suspensión o lo que en realidad le llamamos dispersión coloidal de nanopartículas.
y bueno, posteriormente la liofilización. ¿Por qué se recomienda la liofilización en poliméricas? Porque como no utilizamos conceptivos en alta carga y a veces un twin que no tiene carga también nos da una estabilidad baja, por lo general algunas personas utilizan en forma seca, entonces la secan por liofilización. En la mayoría de los artículos van a encontrar que son secos, que es por la característica misma que ellos no tienen una buena estabilidad en cuanto a tiempo. Ahora, la parte práctica. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Entonces son la acetona, el twin, aquí la policaprilactona. Podemos observar que son como esferas, son como si fuese el hidrógeno, pero en realidad son aceitosos, van a derretirse. Aquí tenemos la parte del triésteres de glicerol de ácidos cáprico y caprílicos, más conocido como migliol. Lo podemos encontrar así, se almacena a temperatura ambiente, no hay ningún problema en cuanto a restricción, solamente tener cuidado porque por ser o tener carácter aceitoso también vamos a tener esta característica de que se puede contaminar muy rápido, entonces siempre es bueno proteger con parafín dentro y luego la tapa tradicional. Este es el spam y esos son los tubos o los embudos. Entonces, estos embudos son característicos para hacer poliméricas. No siempre todo el mundo los utiliza, pero es porque se recomienda esto de aquí, porque va a tener un control en la caída de la fase acuosa, en la fase orgánica, disculpen, lo cual es recomendable porque como lo hacíamos tratando de jalatinas, el fundamento no es igual, pero el control de la velocidad o de la forma en que cae una fase para otra es importante. Entonces, este tipo de tubos o de embudos nos permiten este control. No es recomendable hacerlos con los embudos tradicionales de vidrio porque no va a dar la formación, va a dar quizás en algún momento si es fino, pero no va a dar una buena estabilidad y sobre todo también no va a dar la coloración típica de nanopartículas porque no se van a formar muchas nanopartículas. Se intentó hacer con la profesora, compramos uno de vidrio bien finito, pero no nos dio. Entonces, este formato es típico y es recomendable utilizar. Ahora vamos a entrar de lleno a la parte de producción. Entonces, 200 grados. Acá ya podemos ver que tenemos la policaprilactona, está comenzando a solubilizar. Ahí vamos a incorporar después el spam. Se incorpora el spam. Y después esperamos hasta completa solubilización. Aquí comencé con baja cantidad de volumen, porque la finalidad era trabajar con volumen reducido para no tener tanto nanopartículas al final, pero al final nos dimos cuenta que los embudos, no iba a entrar muy bien el embudo aquí y cambiamos para volúmenes más grandes. Entonces, la parte práctica de la fase orgánica. Ya, como les dije, pasamos la fase orgánica a un tamaño un poco más grande. Ah, no, y esta es la fase orgánica. Ok. Y esta es la fase acuosa. Entonces, tenemos el twin y solubilizamos completamente. Ok. Entonces, aquí la solubilización de la fase acuosa que luego vamos a verter. Entonces, solamente para mostrarles aquí que pasamos esta fase orgánica a un beaker un poco más grande para que nos entre el embudo de forma adecuada. Y la fase acuosa que la preparamos también. Entonces se mide, intenten calcular la distancia también. Ahora, ya en sí la preparación de las nanopartículas. Entonces tenemos el embudo, cabe perfectamente en el frasco y vamos a incorporar la fase orgánica, disculpen, esta era la fase acuosa. ¿Sí? Entonces podemos ver características típicas de que la formación es rápida en cuanto comparamos con la de gelatina, que era de 14 minutos hasta conseguir un completo saturación de la gelatina de alto peso molecular. En este caso la formación es rápida. Siempre acá tenemos el pechiño, entonces siempre es bueno asegurar con otro barra magnética abajo para que no se caiga sobre el embudo también. Entonces agregamos la fase orgánica sobre la fase acuosa. La formación de nanopartículas.
Ahora, como les comenté, dejamos estabilidad 10 minutos y ahora vamos en cuanto a lo que les comenté. Se cubre con parafín y este parafín le hacemos los huequitos con las punteras de la pipeta para que comience a evaporar el solvente orgánico. Y ahora para la eliminación del solvente, debido a que por la cantidad pequeña que vamos a conseguir, no es recomendable utilizar un rotor evaporador, solamente lo colocamos en un baño María y ese baño María vamos a colocar nuestra muestra y va a ir evaporando con el tiempo. Ok, ayer hubo un error en cuanto a la foto y me di cuenta después al final. La nanopartícula de gelatina quedó así. ¿Vieron que teníamos un beaker de ese tamaño prácticamente para la de gelatina? Entonces era más o menos hasta aquí el volumen. Quedó solamente esta parte. Obviamente tiene algún resto de solvente orgánico, pero ya lo hemos dejado abierto otra vez y con huequitos para que vaya eliminando progresivamente. Esto es lo que tenemos hoy de las nanopartículas de policapelactona. Lo mismo, el volumen ya se redujo, pero como este fue un poco tiempo más, no hemos dejado y no hemos dejado en agitación porque hubo un problema de electricidad en el laboratorio. Entonces no estuvo en agitación y no se pudo eliminar mucho solvente, pero esta queda así. Y después cuando va a ir eliminando el solvente va a comenzar a disminuir el volumen y va a aumentar su viscosidad. Y es por eso que cuando hablamos que hay que tener un control del polímero, porque al final si es de alta cadena y le compramos mucha cantidad, nos va a dar el problema de la viscosidad. Entonces, dense cuenta que se va a ir eliminando los solventes y no va a quedar líquido líquido, va a quedar comenzar a ser viscoso. Entonces, por eso que se hace un estudio previo de la masa molecular del polímero, que les voy a presentar también en la siguiente presentación. Entonces, más que todo para mostrarles que las nanopartículas quedan así. Hoy en día, fármacos alta solubilidad de estos, de baja solubilidad este de aquí, siendo que ya podemos hacer para clase 2, clase 4, pero la restricción es que también podemos usar con fase acuosa estos de acá. Entonces podríamos hablar de que también se puede incorporar con fármacos de clase 1 y clase 3, pero en realidad si ustedes ven en literatura o en teorías no hay artículos que te hablen de fármacos de clase 3, 1 o 3 para este tipo de nanopartículas. Y bueno, solamente encontré una de las definiciones, citaba dos autores, pero trabajaban con fármacos de concentración muy baja. Entonces, puede ser que también esa definición hoy en día ya no esté siendo muy utilizada. Y bueno, es eso en cuanto a la parte de nanopartículas poliméricas. Si tienen alguna pregunta, si no, pasamos a la caracterización. Perfecto, Pati, muchísimas gracias. Vamos a verificar si existe de pronto alguna pregunta en el chat. En este momento está habilitada también la parte de preguntas. Todos tienen también la posibilidad de habilitar el micrófono en este momento. Me parece que no, Pati, si por el momento podemos proseguir, por favor. Vamos a ir a la parte que ahora le dicen, sí. Ok, en cuanto a la parte de caracterización, es solamente incrementar algunas de las que ya presenté en la parte de nanocristales, pero aquí también algunas caracterizaciones que pudieron utilizar para nanocristales tienen un fundamento un poco diferente, bueno, forma de evaluar diferente. Ahora, ¿qué es importante hacer o estudiar antes de formar las nanopartículas? Como les comenté, el peso molecular de las proteínas. Este equipo, que es el Z-Sizer, que nosotros utilizamos para tamaño de partícula y para potencial Z, también tiene o permite evaluar el peso molecular de las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína va a afectar en la estabilidad, va a afectar en la carga del fármaco, va a afectar en la viscosidad. Entonces, eso es un parámetro muy importante y aquí sobre todo se lee para quitosana. Hemos trabajado mucho con determinación de peso molecular para quitosana en estos equipos. Entonces, es interesante evaluarlas antes.
¿Por qué? Porque este peso molecular nos va a dar un indicio de si estás utilizando un adecuado polímero, por ejemplo. Y llegaste, hiciste una nanopartícula de quitosana con un tipo de quitosana que tenía tu laboratorio. Se te acabó y vas a necesitar hacer otra nanopartícula de quitosana o de gelatina o las que tenemos o las que he presentado hace poco. ¿Cómo sé que voy a tener reproductibilidad? El peso molecular de esas proteínas me lo va a decir. Entonces es bueno evaluar tu materia prima al inicio. Es algo que siempre se hace y habían personas que trabajaban con síntesis de quitosano aquí en laboratorio, bueno, un laboratorio cerca al mío de la profesora Nadia. Y los alumnos venían cada vez que les llegaba muestra porque ellos se extraían de los cangrejos. Entonces, dependiendo de cada tipo de cangrejo que ellos cogían para la extracción, les tenía un peso molecular diferente. Entonces, ahí ellos traían, los caracterizaban y luego hacían las nanopartículas. Cogían los que tenían más similaridad y le producían sus nanopartículas. Porque la finalidad de ellos era eso, reutilizar los residuos del cangrejo y utilizarlos y aprovecharlos para hacer nanopartículas. Entonces, era parte del estudio que ellos hacían y ahí nos dimos cuenta de la importancia. ¿Por qué? Porque teníamos una gelatina antigua que la profesora había traído de Canadá y la evaluamos con la gelatina que vimos con productos de madres y vimos que esa diferencia nos podía dar un impacto realmente grande. Entonces, ya con eso pudimos dar la importancia o valorar en un estudio previo de las materias primas. Entonces, ¿por qué? Porque el peso molecular de las proteínas, de los polímeros sintéticos y naturales, quitosana o gelatina, van a ser un indicador de cómo va a ser el rendimiento de la encapsulación. Tenemos de bajo peso molecular, va a encapsular poco. Tenemos de alto peso molecular, va a encapsular bueno. Pero si es de alto peso molecular, quizás me va a producir una inestabilidad. Entonces, quiero un tamaño o un parámetro medio al cual yo guiarme para tener una buena nanopartícula. Ahora, su determinación va a ayudar a comprender y vamos a poder controlar y entender cómo se va a dar la formación real de esas nanopartículas. Entonces, vamos a hablar de que este tipo de peso molecular va a influenciar en la tasa de liberación del fármaco. Sí, lo dijimos. Forma grande o incorporamos gran cantidad, va a liberar menos. Eficacia y la condición de la estabilidad. Todo esto va a estar relacionado con la estabilidad de tu nanopartícula. Ahora, también podemos hablar que la técnica comúnmente utilizada es esta de aquí. No todos los tenemos la dicha de tener ese tipo de equipos, pero si lo tienen, denle ese enfoque. Muchos de nosotros, y me incluyo en un inicio, no aprovechamos al 100% esos equipos. Entonces, vemos la importancia de que no tan solo te hace lecturas de tamaño, sino también te permite hacer lecturas como este tipo de caracterización inicial. Y va a estar relacionada con la luz dispersada las partículas que va a encontrar en la muestra. La cuba es esta, es de cuarzo, es una cuba especial que viene con el equipo. Ahora, si ya hablamos que evaluamos la materia prima, pues también se va a evaluar la materia prima en cuanto a estas técnicas que hablamos la semana pasada. ¿Y es por qué? Porque puede haber incompatibilidad de los polímeros con el fármaco o con los aceites que vamos a utilizar para las nanocápsulas y las nanoesferas. En este caso se hacen como los aceites, en algunos casos son sólidos. Por lo general vamos a ver que el fármaco va a formar parte de la curva de ese sel de los aceites. Entonces, vamos a ver la desaparición de los picos cristalinos característicos. En algunos casos es permitido, en algunos no, porque puede ser incompatible, nos va a dar problemas. Entonces, es una buenas técnicas para evaluar que se complementa con el peso molecular. Y bueno, las técnicas que utilizamos son las calorimetrías por altura diferencial, el TIE y el difracción de rayos X. En realidad, en literatura y en artículos van a encontrar solamente estos dos. Para poliméricas es muy difícil encontrar, pero también se puede utilizar, porque nos va a dar un mayor indicio de cómo desaparecen los picos cristalinos característicos de los fármacos. Tamaño. En este caso ya hablamos de mucho más imágenes porque son más redondas, van a ser un poco más bonitas si comparamos con los nanocristales y bueno, las metodologías de dispersión de luz que les presenté, que es el dispersión de rayos láser y dispersión de luz, dinámica de luz, es el DLS que utiliza Z-Sizer. Ahora, en este caso vamos a tener que los fundamentos teóricos de esos tipos o de dispersión de dinámica de luz, difracción de rayos láser, se van a cumplir.
porque ambas técnicas utilizan el fundamento y las teorías y las ecuaciones matemáticas para partículas esféricas. Nuestros nanocristales no siempre son esféricos. Tenemos suerte si conseguimos nanocristales esféricos. La mayoría no lo son. La mayoría solamente es reducción de tamaño y mantiene la morfología inicial del fármaco. Pueden ser en forma de placa, de agujas. Entonces, son pocos los casos que podemos ver partículas esféricas. En este caso ya hablamos que van a ser totalmente esféricas. ¿Y cuál va a ser la diferencia con nanocristales? Pues nos va a dar una repetibilidad mayor entre una técnica y otra, cosa que quizás no podíamos tener con nanocristales. Entonces, dependiendo de que los fundamentos van a ser un poco más precisos para estos, vamos a tener esa repetibilidad y por lo tanto va a ser como que más confiable los resultados que vamos a obtener, porque los fundamentos son para las esféricas, pues, ¿no? Lo mismo para las personas que nos estuvieron la semana pasada, difracción de rayos láser de 10 a 3500, sabemos que es solamente para tamaño polimérico. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia y las ventajas? Que aquí vamos a utilizar un poco mayor cantidad de muestra, que no vamos a tener tantos problemas, porque como les comenté, para no perder mucha muestra de los nanocristales, tenemos que preparar una solución saturada del fármaco. En este caso, ¿no? Utilizamos el agua como medio dispersante, vamos a hacer una dilución adecuada y esa dilución adecuada nos va a permitir observar el tamaño de las partículas. No es proceso tan cuidadoso y es por eso que puede ser realizado por varios tipos o por cualquier operador. Ya nanocristales es un poco más dificultoso, tienes que tener un poco más de experiencia. Lo mismo, los ángulos, partículas grandes, ángulos menores, partículas pequeñas, ángulos mayores, que al final el equipo los invierte, entonces al final te sale el tamaño real. Las técnicas que utilizamos, aquí también es bueno complementar porque en algunos casos, como les comenté, no podemos observar las partículas grandes en los Z-Sizer, que es ya para escala más pequeña. Entonces es bueno complementarlo con este tipo de nanopartículas, de lecturas, siempre y cuando tengas muestra. Por lo general, como trabajamos con solventes orgánicos o con materias primas baratas, no hay problema porque lo vas a poder llevar estos equipos que utilizan un poco más de cantidad de muestra. Difracción de rayos láser. Pues sí, en este momento vamos a tener que conocer y que utilizar la teoría de Mie, en la cual teníamos que tener el conocimiento del índice de refracción. ¿Por qué? Porque estamos hablando con partículas menores a los 100 nanómetros. Entonces aquí tenemos que tener cuidado y vemos que cuando utilizamos una teoría de Mie comparado con una teoría de Francón, podemos detectar las partículas mucho más pequeñas. Entonces es bueno y el tamaño real. Entonces es bueno en este caso utilizar, es un poco más tedioso, no van a encontrar en ningún artículo que utilice la teoría de Mie para hacer la lectura de esos tipos de nanopartículas. Sería lo indicado, pero debido a que necesitamos el índice de refracción tanto del medio como de los polímeros que están utilizados, es un poco más difícil obtenerlo porque un refractómetro es caro. Entonces no todos los laboratorios lo tienen. Yo particularmente no utilizamos la teoría de Mie por estos problemas, porque no tenemos esos equipos para poder determinar estos parámetros que necesita el equipo para que consiga hacer la lectura. Ahora, la dispersión de luz dinámica. Entonces, aquí es movimiento browniano, ¿no? Como les comenté. ¿Cuál es la diferencia? Como les comentaba, era que utilizamos más muestra. Entonces utilizamos 100 microlitros, por lo general es de 100 microlitros de nuestra muestra para 1 mililitro o para 1 mililitro y medio del volumen final, porque es una cuba real, que nos permite hasta 1 mililitro, 1 mililitro y medio, él tiene su marquita. Nos va a permitir en algunos casos recuperar material, en este caso no, porque no es recomendable porque la partícula ya se hinchó al momento de captar agua, entonces se descarta. Y el movimiento browniano de las partículas van a determinar la velocidad. Cuanto más rápida, más chiquita, y cuanto más lenta, más grande. La viscosidad de la muestra es importante y es por eso que vamos a hacer, y que en el último sistema de caracterización van a entender de por qué la viscosidad es un parámetro importante. Porque si tenemos una lectura o una viscosidad alta de la muestra que nos puede dar el polímero presente en el sistema o en la dispersión coloidal, no va a permitir que las nanopartículas se movilicen de la forma adecuada. Entonces, el estudio de la dilución de la muestra tiene que ser riguroso, tanto para nanocristales como para nanopartículas poliméricas. En este caso es un poco más porque por la tendencia de ellos de ser esféricos,
ellos van a tener un movimiento un poco más rápido, sea chiquito o sea grande, y es por eso que la dilución tiene que ser la adecuada. Pero tenemos que tener ciertos parámetros, puede ser al ojo o puede ser utilizando el equipo, el atenuador. Ahora, el índice por polidispersividad, a diferencia de los nanocristales, nos van a dar una polidispersividad bajita, entonces el histograma va a ser súper estrecho. Vamos a encontrar un histograma de la mitad de ese de aquí, en cuanto a ancho. Entonces va a ser un pico bien fino y es porque nos da el hecho de que utilicen polímeros en gran cantidad y también por el hecho de estar un tensoactivo y por la tendencia de ellos ser redondos o esféricos, el pico va a ser un poco más homogéneo. Es difícil encontrar agregados, salvo haya habido un exceso de algún excipiente y se haya ido para la tendencia micro, pero es muy difícil encontrar. Y por lo general, el índice de polidispersividad de estos sistemas anmesurados son menores a 0,3. Entonces, en realidad, por literatura es lo ideal. Potencial Z, sí. Pero en el caso de la que yo les presenté de la policaprilactona, no va a tener mucho sentido porque trabajamos con Twin, pero hay algunos sistemas poliméricos que trabajan layer by layer, que es como les comenté. Entonces, tenemos nuestra nanopartícula, queda cargada de algún pol, le ponemos un tensoactivo catiónico y luego le podemos incorporar un polímero con un fármaco negativo que se va a adherir y va a formar la camada. Y así podemos ir consecutivamente. Dependiendo del tipo de camadas, va a tener diferentes nombres. Por lo general, solamente utilizamos una camada, entonces va a ser layer by layer. Entonces, es interesante para este tipo de modificaciones de las nanopartículas poliméricas, que también están siendo estudiadas, sobre todo a nivel oftálmico, pero en realidad solamente nos indice un indicio de la estabilidad. Como vimos, no vamos a tener un tamaño, un valor alto de índice de potencial Z. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con Twin, entonces no tiene carga. Ya si trabajáramos con un lauril o con otros tipos de excipientes, ahí sí podríamos hablar de carga específicamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso va a ser un poco más estérica por los polímeros. Sabemos que los polímeros van a dar esa carga, pero si ya hablamos de layer by layer, vamos a tener electrostático. Entonces, vamos a centrarnos en cuanto a la estabilidad estérica. Se va a dar la absorción del polímero, el cual va a contener el fármaco. En algunos casos, el fármaco va a estar en la matriz. En este caso, los costos no son tan altos porque el PEN es relativamente barato. No utilizamos polímeros sofisticados para formar parte de la camada, sino solamente se utiliza para el núcleo y no son caros. Los parámetros ideales que les daba, que no debemos seguirlos para las nanopartículas poliméricas, salvo utilicemos tensoactivos aniónicos o catiónicos. Si utilizan tensoactivos catiónicos o aniónicos, pueden seguir ese parámetro, pero si no los utilizan, entonces no hay necesidad de seguir estos parámetros. La morfología, como les comentaba, podemos ver una de transmisión aquí que ya podemos observar la camada. Entonces, son poco los artículos que nos presentan este de aquí. Podemos ver una parte más oscura que nos daría indicio a la matriz y la parte un poco más clara que sería la parte de la camada. Y esas son nanopartículas poliméricas y estas son tipo de otras partículas poliméricas también. La eficiencia de encapsulación. ¿Cómo sé cuánto fármaco entró a mi nanopartícula? Hay algunas teorías antiguas que decían romper la nanopartícula, entonces les echaban solventes, las ponían en ultrasón y hacían como que una degradación. Pero cuando hacían la eficiencia de encapsulación les salía relativamente bajo. Y es porque no rompían las nanopartículas. Las nanopartículas son hechas con procesos, en este caso vimos las formas de hacer un poco más tradicionales y manuales, pero hay equipos que también permiten hacer como las nanopartículas lipídicas, que son otro tipo, pero también usa matriz, y que a base de esas nanopartículas se dio cuenta que había muchos falta de conocimiento en cuanto a la eficiencia, a la eficacia de encapsulación. Entonces, las metodologías que utilizaban de romper nanopartículas no eran adecuadas y lo descubrieron por esas últimas nanopartículas que se aparecieron. Entonces, la tendencia hoy es a evaluarlo por el sobrenadante. Entonces, tenemos un herpes. Es un filtro, es caro, porque creo que el paquetito de 30 o de 40 filtros está como $350. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra muestra y esta muestra vamos a centrifugarla por 12.000 RPM. En realidad es el parámetro que se puede seguir, pero hay gente que lo hace por 15.000 o por 20.000 y por 30 minutos.
Y ese tiempo y esa agitación va a permitir que se forme un sobrenadante, que va a estar abajo en este caso, y aquí van a estar retenidas las nanopartículas. Entonces, este sobrenadante es lo que vamos a evaluar. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos un peso que le incorporamos a nuestro, de fármaco a nuestra formulación, y tenemos esto de aquí por mililitro. Sacamos las cuentas y va a ser por diferencia lo que vamos a encontrar en las nanopartículas. Entonces, va a ser la eficiencia de encapsulación, va a ser la concentración del fármaco total menos el fármaco libre que está en el sobrenadante sobre la concentración teórica. Y eso va a ser mi eficiencia de encapsulación. Entonces, el fármaco que va a quedar libre en nuestro sistema coloidal va a ser, vamos a encontrarlo en el sobrenadante. Y aquí vamos a encontrar lo que ya está encapsulado. Es la teoría más actual en cuanto a eficiencia de encapsulación, es la más utilizada. Estos filtros salieron a base de esos tipos de estudios porque era necesario para evaluarlos y para tener un valor real de la eficiencia de encapsulación. Ahora, el estudio de citotoxicidad va a depender del tipo de vía que vas a querer administrar, vía oral o vía oftálmica. Si es una vía oral, quizás una KO2. Si es vía oftálmica, vas a utilizar tejidos oculares, a veces trabajan con ratas directamente. Entonces, va a depender de eso. La viabilidad va a seguirse según los padrones ISO, que ya les mencioné en los cristales. Entonces, siempre se dice que un valor mayor a 70% nos indica una buena viabilidad, por lo tanto, la sustancia que estamos incorporando en el estudio no va a ser tóxica. El pH de los sistemas, muy importante en este tipo de nanopartículas, sea en este nanopartículas policaprilatona, como también en los de quitosana y en los de gelatina, porque vemos que muchos de ellos evaluamos con pHs de gelatina y en el de quitosana. Aquí en este sentido vamos a ver porque los cambios de pH pueden evidenciar la degradación del polímero. Entonces, como tiene muchas cadenas, esas degradaciones nos vamos a ver transmitidas en el pH. Entonces, siempre se tiene unas muestras o fraccionamos nuestro producto para ir haciendo un seguimiento en el tiempo. Además, esta variación nos va a permitir una noción de la estabilidad que vamos a tener. Y aquí, como les comentaba, la disminución de los valores del pH puede ser a la ionización de los grupos carboxílicos de los polímeros. Y es por tanto que se hidrolizó y es por tanto que comienza a tener un proceso de degradación que no es lo adecuado. Y al final puede causar un problema tóxico para la persona también. Entonces, la estabilidad de nanopartículas, vamos a evaluarlo por tamaño de partícula, potencial Z, el contenido del fármaco. Contenido del fármaco, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el fármaco tiene que ir liberando progresivamente. Si el fármaco comienza a liberar de forma rápida, no va a cumplir la función innovadora que vamos a tener y que es recomendada por la FDA, y vamos a tener que quizás incorporar más twin o quizás menos polímero, porque puede ser que el exceso de fármaco esté causando inestabilidad en la matriz y es por eso que se esté liberando. Y bueno, el pH, que es un parámetro que nos va a dar también la característica físico-química en cuanto a la estabilidad, sobre todo, ¿no? Ahora, en estabilidad química se dice o se tiene conocimiento que los polímeros pueden ayudar a ciertas condiciones de almacenamiento siempre y cuando estén en unas concentraciones adecuadas. Si no está en concentraciones adecuadas, no es recomendable. Bueno, tenemos. Ok, vamos a ir para atrás. Ahora, como les comenté, el Z-Sizer tiene múltiples accesorios. Vimos que tiene para determinar peso molecular de las proteínas. Pues tiene este accesorio que es el MPT2. Es un accesorio que es hecho para poder evaluar la variación del pH y para ver esa estabilidad de cuanto a tamaño de partícula y potencial Z, cómo es que va a variar, que es lo que le comenté aquí. Entonces, ¿cómo se evalúa la estabilidad, tamaño, potencial Z y pH? Entonces, el pH puede influenciar en estos dos. ¿Cómo lo evalúo? En una forma o en un ensayo. Es un accesorio que viene acoplado al Z-Sizer. Tiene aquí conductos y esto va a ser un titulador. Entonces, vamos a comenzar con un pH bajo y vamos a comenzar con un pH alto. Por lo general, el pH comienza con 1 y termina en 7 o en 6.8. ¿Qué nos hace esto? Nos hace simular cómo va a ser el comportamiento de las nanopartículas en el sistema gastrointestinal para una posible vía oral.
Entonces, va a ser un accesorio que nos va a permitir medir tamaño y potencial Z a la vez a través de una titulación automática. Este equipo aquí tiene conductos para una parte, valorar en parte ácida, parte básica, y también tiene una opción para adicionar ciertos aditivos. Entonces, podemos ir adicionando tensoactivos para que nos simule las enzimas del estómago, o tensoactivos porque quizás quiero ver cómo se comportaría si hay un exceso de tensoactivo en mi sistema en mi sistema coloidal. Entonces, es un aparato muy, muy útil para evaluar estabilidad y también un indicio de cómo podría ser la liberación de nuestro fármaco. Es un equipo que teóricamente venía antes con el Z, hoy en día dicen que está viniendo separado, la profesora ya lo tenía, así que no sé si está viniendo realmente separado, si lo están comprando separadamente. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Simular a través del tracto gastrointestinal. Adicionalmente nos va a dar una posible estabilidad de cómo se va a comportar el material y nos va a permitir medir en cuanto a función de potencial Z y tamaño de partícula. Otra parte importante es que tiene una función para la dilución. No sé si se acuerdan que yo les comenté que cuando hablábamos de lectura de tamaño de partícula y de potencial Z, la dilución aumenta e influencia mucho. En nanocristales es un poco más evidente porque nosotros tenemos un nanocristal con reducido tamaño de partícula. Lo quiero leer en agua, va a solubilizar. Entonces, llega un momento que yo saturo y que recién ahí voy a ver mi tamaño real. Por eso es que utilizo solución saturada. Pero ¿qué pasa con las nanopartículas poliméricas? Las nanopartículas poliméricas no necesitan trabajar con solución saturada, pero sí con una dilución adecuada. Entonces, este equipo nos va a permitir ir agregando agua y haciendo las diluciones del sistema no saturado y nos vamos a ver cómo es que eso va a influenciar en cuanto al tamaño y potencial Z. Este accesorio o esta parte de este tipo de accesorios nos va a permitir hablar de metodología de validación de tamaño de partícula. ¿Es muy importante? Sí. En cuanto a potencial Z, sí es importante, pero no es tan importante. En potencial Z, sobre todo, evaluamos la calidad del agua, porque sabemos que la procedencia del agua entre lugar y lugar es variable y podemos tener problemas en cuanto a la conductividad. Entonces, la conductividad me va a dar también una variación de potencial Z, porque eso es lo que él mide. Entonces, es por eso que es importante trabajar con ciertas cantidades o con cierta conductividad permitida. Y eso se llega trabajando con NaCl 0,9% solución. Ahora, nos va a permitir entonces poder tener un indicio, va a ser un tipo de simulación que vamos a tener en cuanto a la liberación del fármaco. Y adicionalmente, aquí él va girando y va haciendo una agitación, porque como va a ir adicionando ácidos y bases, va a comenzar a tener o a necesitar la agitación constante para que el medio se estabilice un poco más rápido. Es una tecnología que en realidad lo podemos replicar de forma práctica utilizando nosotros diferentes diluciones que podemos hacerlo en el mismo potencial Z por si no nos traen el accesorio y nosotros mismos ir variándole a nuestra formulación agregándole a base ácido y una base. Entonces es importante mostrarles el accesorio, pero en realidad decirles que si no tienen el accesorio, ustedes pueden hacer que el accesorio exista utilizando solamente el ingenio, utilizando solución de AgaCl, después un acetato y después un tampón fosfato. Entonces comenzamos con AgaCl1 normal, podemos seguir por un suco gástrico 1,2, el acetato, tampón acetato con 4,5 y tampón fosfato con 6,8 y 7,2. Entonces, nosotros podemos hacer ese estudio de forma práctica, con ingenio, sin necesidad del equipo. Uy, mi mouse está horrible. Y ok, y esa creo que ahí terminamos la parte de teoría. Si tienen algunas preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Katy. Nuevamente vamos a aperturar la sección de preguntas en caso de que existan dudas o inquietudes, nos pueden por favor dejar en el chat. En este momento inclusive podemos tranquilamente habilitar los micrófonos en caso de que tengan alguna duda o alguna inquietud. Mientras de pronto nos van dejando sus preguntas, tal vez, estimada Katy, alguna última aclaración que tengamos o alguna última situación que se deba de aclarar o que debamos también conocer como parte de... No, si quieren que les comparta las metodologías de la última
que les dije que tenían el accesorio. Si tienen interés, que entren en contacto conmigo y yo se los paso, porque obviamente el accesorio es caro. Por lo que me dijeron, estaba a unos 10 mil dólares ahora. Antes venía acoplado al Zetasizer. Ahora parece que lo están vendiendo de forma separada. Entonces, si algunas personas no tienen acceso a eso, se puede hacer, como les dije, con creatividad, trabajando solamente con soluciones. Entonces, pueden entrar en contacto conmigo para proporcionarles esa información. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Katy. En caso de que existan dudas, en este momento, como les menciono, podemos habilitar los micrófonos y si no, podemos proseguir de pronto, Katy, con la parte que tengamos para ir finalizando. Ok, entonces voy a presentarles un poquito sobre lo que le comenté a Eric. Y que es muy importante porque la finalidad del curso no es tan solo que salgan o que piensen en nanopartículas, sino que también piensen en un futuro en el sentido de que quizás quieran salir de sus países y que quieran conocer otros lugares donde puedan hacer investigación. Entonces, por eso le propuse a Eric intentar presentarles esta parte porque me comentó que había muchos chicos de pregrado y yo creo que es importante un poco tener el conocimiento de que puedes hacer intercambio estudiantil y que puedes hacer una maestría, un doctorado, pues, ¿no? Entonces, voy a presentar un poquito de cómo es que podrían venir a Brasil de forma rápida. Bueno, entonces, ¿cómo podrías hacer para ir al extranjero? Si estás en pregrado, puede ser un intercambio estudiantil. Si estás en una universidad pública, por lo general existen los convenios macros, entonces todas las universidades públicas de América del Sur tenemos esos convenios y es solamente pedir en tu entidad o en tu universidad que te permitan hacer tu intercambio. Por ejemplo, yo lo hice el último año, entonces mi último año en Perú era prácticas preprofesionales y yo tenía que trabajar en industria farmacéutica, en boticas o en cualquier parte que me permitía trabajar, ejercer mi profesión, que es farmacia y bioquímica. Decidí hacer un intercambio estudiantil aquí en Brasil, entonces por eso me enteré el tipo de modalidad. Entonces, ¿qué puedes hacer durante tu intercambio? Hacer pasantías, trabajar en laboratorios con científicos, con profesores que son de renombre internacional y hacer cursos de pregrado, que fue lo que en mi caso yo hice. Yo trabajé con bacteriocinas, que es la parte de tecnología farmacéutica, y hice cursos de pregrado de los chicos de Brasil, que me ayudó mucho porque me abrió la visión de qué es lo que yo quería para mi vida y qué es lo que yo necesitaba tener para conseguir un trabajo aquí. Puedes formar parte del proyecto de investigación. Si en caso ustedes les piden alguna tesis para formarse en pregrado o sacar título, bueno, en Perú tenemos el bachiller, tenemos el título profesional. Entonces, no sé cómo funciona en Ecuador ni en otros países. Puedes tener un proyecto pequeño y a partir de eso puedes desarrollar una tesis, ¿no? Entonces puedes tener tu tesis de bachillerato o de título profesional en caso de Perú y además puedes tener contactos ya para volver para hacer una maestría y un doctorado. Ahora, ¿cómo tienes esta información? Si estás en pregrado, este es el link de la página de pregrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas aquí de la USP. No necesariamente tienes que ser de farmacia. Si tu facultad te permite ir a otras o hacer cursos de otras facultades, puedes hacerlo. Por ejemplo, he conocido muchos chicos que han venido de biología y que yo los he conocido haciendo cursos en farmacia porque quisieron hacer un curso específico de farmacia y su universidad se los permitió. O también hay la posibilidad de que ustedes conozcan un profesor y que le pidan hacer pasantías en verano, que también es una opción. Obviamente que con esa opción ustedes se evitan de pagar matrículas si estás en una universidad privada. Y tiene la única parte negativa es que te tienes que solventar aquí. Entonces, te tienes que tener dinero para poder tener tu pasantía aquí, pues, ¿no? Casa, transporte y todo eso. Entonces, aquí pueden encontrar los cursos, la estructura curricular de todo, que son los sílabos. No sé cómo le dicen en Ecuador, debe ser sílabos también, donde te da todo el desarrollo de cada curso. Ahora, ¿cómo hacer un posgrado aquí? Pues, si ya eres bachiller de cualquiera profesión. Nuestra facultad aquí de ciencia farmacéutica, yo ya conozco biólogos, conozco de biociencias, conozco químicos, conozco ingenieros químicos, que ahora están como que entrando un poco más en diversas áreas porque no tan solo tenemos mi departamento.
hay otros departamentos. En farmacia son seis, si no me equivoco. Hay una parte de alimentos, de toxicología, de fármacos y medicamentos, que somos nosotros, que Tercio también hizo conmigo maestría y doctorado ahí. Tenemos la parte de tecnología farmacéutica, que trabajan con todo lo que puede ser biotecnología, con vacunas y con cosas relacionadas. Entonces, en el caso del programa de Tercio y mío, nos piden prueba de inglés. Es el primer filtro, tener un proyecto de investigación. Entonces, ya conocer a un profesor o haber entrado en contacto con el profesor que te dé un proyecto de investigación. Con eso vas a tener derecho a la prueba de inglés. En el caso de doctorado, tienes que tener artículo científico. En nuestro programa, en forma particular, el examen, si hay un examen escrito, pero hoy en día ha cambiado. Antes era conocimientos, entonces teníamos que llegar y leer libros, y en base a esos libros nos hacían preguntas de conocimientos. Hoy existe un curso que se llama EPIFAR, que es una escuela de verano o de invierno. Había dos en el año, este año se cancelaron por la pandemia. Y en este curso te presentan todos los profesores, todos los laboratorios y todas las opciones que tienes que hacer, que tienes para hacer maestría y doctorado. Y el examen escrito ahora es sobre este curso. Entonces ya no es conocimientos, es sobre este curso. Y en el caso de doctorado te dan un proyecto, te dicen, te dan un artículo científico y te dicen, a base de ese artículo, tú elabora un proyecto de investigación. Entonces tú tienes que hacer tu introducción, tu cronograma, todo. Y bueno, al final, cuando ya pasas esas etapas, vas a tener la parte de exposición de tu proyecto, de maestría o de doctorado ante un jurado. Y esos profesores van a delimitar junto con tus notas anteriores si eres apto o no para pasar a formar parte del equipo, pues, ¿no? Esta es la parte de posgraduación. Entonces, lo mismo, es el link de aquí. Entonces, pueden encontrar los diversos programas, como les decía, había farmacia, toxicología, fármacos y medicamentos, ciencia de los alimentos, tecnología biotecnológica, toxicología, análisis toxicológica y interunidades de nutrición humana y aplicada. Entonces, esta es la página, estas son los seis ramas que encuentran en farmacia. Asimismo, cada departamento va a tener una propia página y aquí pueden encontrar los profesores y encontrar su CV Látex. ¿Qué es el CV Látex? El CV Látex es el currículum del profesor y de todo pesquisador que se encuentra en Brasil. Es un portal donde ustedes pueden encontrar la información de qué ha hecho por su vida, dónde estudió, qué patentes tiene, qué artículos tiene, qué ha sido jurado de qué bancas de maestría, de doctorado, todo. Todo lo que puedan imaginarse del investigador lo pueden encontrar ahí. Entonces, es un portal que es este del link aquí. Ustedes buscan el nombre de la persona para que les salgan profesores extranjeros, porque quizás hay profesores de su país y quizás a ustedes les parezca un poco más fácil acceder a ellos. Pueden poner aquí en la parte de otros y ahí les va a salir también profesores extranjeros, pero que residan en Brasil. Tienen que obviamente saber su nombre, es por eso que les presenté aquí el link para que ustedes vayan conociendo todos los profesores y dependiendo del resumen que les presenta, si se interesan, lo vayan y lo busquen aquí. Ahora, ¿qué becas nos brinda Brasil? Pues hay tres tipos de becas. Yo sé que hay otros tipos de becas, tipo de la OEA, cada país también les da. En Colombia creo que existe beca Bradesco, pero creo que solamente para pasantías. Brasil da tres tipos de becas en Sao Paulo, que son, en Sao Paulo son las tres, pero en todo Brasil son estos dos, que es CAPES y CNPq, que uno pertenece al Ministerio de Educación y la otra parte de tecnología. Entonces, y comunicaciones. Entonces, esta de aquí nos da bolsas para muchos alumnos y esta de acá también. Pero esta de aquí, tu programa tiene una cierta cantidad y ellos van liberando dependiendo de la cantidad de personas que van ingresando en el programa, pues, ¿no? Ahora, FAPESPI es una bolsa un poco más alta y requiere un poco más de evaluaciones más específicas porque te evalúan mucho tu currículum, qué has hecho antes, si tienes artículos científicos, si no tienes artículos científicos. Entonces es un poco más difícil accederlas, pero también es posible. Hoy en día creo que han recortado de las tres, pero ahí hasta hoy, yo por ejemplo, hasta ahora tengo la bolsa CNPq, que la diferencia entre CAPES y CNPq en la maestría no es ninguna. En el doctorado es que CAPES te da tu bolsa, tu beca, bolsa es beca, ¿ok? Tu beca de estudios y CNPq te da tu beca de estudios y te da un dinero adicional para que tú gastes en materiales. FAPESPI es surreal, la beca es un poco más alta, te da para material,
adicional. Y cuando te quieres ir al extranjero para un doctorado, sándwich y te pagan todo. Entonces es una beca muy buena. ¿Cómo me fui a Canadá? Pues era ya parte de la maestría. Muchos me preguntaron o pensaron que yo quizás me iba con una beca de Canadá. No, no me fui con beca de Canadá. En Brasil, así como hay ese tipo de tres becas o tres instituciones que dan becas, también esas instituciones dan becas para irte al extranjero. En este caso, CAPES abrió el año pasado lo que se le, el anteaño pasado, el doctorado sándwich en el exterior, que se le llama PDC. Yo me candidaté, me evaluaron, evalúan al alumno, el currículum del alumno, qué ha hecho por su vida, qué logros tiene. Si yo paso el primer filtro de mi departamento, o sea, de fármacos y medicamentos, que es donde yo estudio aquí en farmacia, ellos después liberan mi pedido para CAPES, me evalúa, y adicionalmente CAPES evalúa al supervisor que vas a tener que tienes en Brasil y al que vas a tener en el extranjero. Entonces, evaluaron a mi profesor de aquí y evaluaron a mi profesor de Canadá. Prueba de inglés y la carta de aceptación de tu supervisor en Canadá y de la facultad. Entonces, mi profesor me mandó la carta y adicionalmente el decano me mandó la carta también, porque bueno, mi profesor se le dijo, ¿no?, que yo quería ir y me mandaron la carta ambos. Creo que hoy en día solamente están pidiendo del profesor. Ahora, algo que me parece importante compartir con ustedes y que yo, como le dije a Eric cuando no lo conocí en el primer curso de nanotecnología, es que intenten ir más allá de lo que ya tienen. Entonces, si estás en una facultad, intenta buscar cosas que te ayuden a crecer. Busca oportunidades de becas. No sé cómo sea la situación en Ecuador, pero particularmente en Perú hay becas para estudiar inglés, hay becas para hacer cursos, hay becas para irte por pasantías. Entonces, Perú, gracias a Dios, ha aumentado en ese sentido. Les está dando oportunidad a los chicos para ir pasantías y adicionalmente hacer sus doctorados. Entonces hay una buena inversión en cuanto a becas, pero si no, si su país no tiene, pues busquen las becas de la OEA, hay becas Carolina, creo que para irte a España. Entonces vayan atrás de esas oportunidades, porque el salir de tu país te va a permitir cambiar totalmente tu visión, vas a crecer profesional y personalmente. Si tienen oportunidad, pues inviertan en inglés, y si no tienen dinero, pues bájense un aplicativo gratis. Y así como están en el Facebook, en el Instagram, pues vayan y vayan a usar un aplicativo de inglés porque les va a servir. Los idiomas les sirven donde sea. Yo les digo la facilidad a veces de venirte a Brasil porque el idioma es un poco parecido, entonces aprovechemos eso. Adicionalmente, se dan muchos cursos hoy en día por la pandemia gratis, entonces vayan atrás de cursos de estadística o de estudios complementarios que sea dependiendo de su carrera. Utilicen programas. Si ya la gente hoy en día maneja juegos de video, entra a jugar en línea, ¿por qué no pueden manejar un programa de estadística, un mini también que de estadística? Programas como Origin Pro 8 que te permiten hacer gráficos bonitos para tus artículos o para tus trabajos científicos. Estimulen su curiosidad, no se queden con lo básico o con lo obvio, vayan atrás de eso, vayan atrás de solución de problemas. Eso les da un plus en su vida profesional y en su vida personal. Sean tenaz y perseverantes. Quizás se animen a salir de su país, escriban a un profesor y el profesor no les responda. Sí, va a haber de esos porque yo conozco mucha gente. Tuve la suerte de por venir de mi intercambio, hice muchos amigos, conocí muchos profesores que me abrieron las puertas a la primera, pero conocí gente que quizás por no estar en Brasil no tuvieron esa oportunidad. Pero yo les decía, mándales, mándales, hasta que uno de ellos te responde y te dice, puedes venir. Entonces es tenacidad y es perseverancia para saber lo que quieres en tu vida. No tengas miedo de mostrar tu falta de conocimiento. Yo trabajo con muchos chicos de pregrado en el laboratorio donde formo parte hoy, y a veces muchos de ellos tienen miedo de mostrar sus debilidades. Piensan que por no saber algunas cosas, yo los puedo considerar como que son tontos. No, nadie es tonto, o sea, todo el mundo no nace sabiendo. Atrévanse a decir, porque si se atreven, van a poder tener conocimiento nuevo, porque si les toca una persona buena, les va a transmitir ese conocimiento. A lidiar con la presión, si a veces dicen, ay, pero tengo tantas cosas que hacer, tantos cursos, que para qué me voy a inscribir ese curso. Pues es algo que te va a ayudar. La presión es hoy en día que vamos a tener que lidiar con mucho, tanto sea presión psicológica como presión de trabajo. Líderes. Yo sé que para nosotros es muy difícil hablar, lo digo porque siento que a los peruanos nos falta eso y porque yo lo veo, conozco muchos peruanos y los peruanos por lo general nos caracterizamos de que no hablan, tanto que así que cuando conocí a un brasileño me dijo, es que los peruanos no hablan, me dijo, tú eres una peruana extraña porque tú hablas.
Entonces, ese concepto que se van formando de las personas por ser tímidas, en realidad no es que no quieras hablar, sino que eres tímida y no te quieres expresar. Pierdan ese temor, o sea, vayan atrás de crecer, quieran ser líderes, quieran crecer profesionalmente. Esa actitud los va a hacer tener muchos más acceso a más oportunidades. Entonces, hoy en día se los digo por mi experiencia, porque la semana pasada comencé mi trabajo en una industria farmacéutica. Cuando yo llegué a Brasil, obviamente quise hacer investigación, pero dije, bueno, ya hago mi investigación. La situación a veces no es tan fácil como uno quisiera. Y dije, no, yo quiero ahora introducirme a la industria farmacéutica porque siento que me va a dar un plus, porque siento que quizás no llegué a esa parte de complementar, pues, ¿no? Y bueno, tuve el acceso de poder presentarme esta oportunidad de trabajo y hoy en día trabajo con la parte de investigación y desarrollo con productos nanotecnológicos. Y creo que ese hecho de haber salido de mi país rápido, de haber tenido esas experiencias, de poder dar cursos, con Tercio ya vamos dando cursos en Perú, varias veces nos hemos encontrado en Perú. Entonces, es algo que ha ayudado a formar ese perfil que tengo hoy en día, de querer transmitir conocimientos, pero también de una persona que quizás puede tener las capacidades para formar parte de la industria. Entonces, mi invitación es eso, salgan de sus países, Brasil los espera. Como les dije ayer, es un curso que quizás fue una inversión, pero véanlo como un contacto. Me tienen a mí, lo tienen a Tercio, para que nos busquen si quieren hacer intercambio, quizás les podemos ayudar en alguna información, pero primero vayan atrás de la información y luego contáctenos, pues no, siempre buscando esa información primero ustedes. Las personas no les van a resolver la vida, ustedes tienen que saber qué es lo que quieren. Y bueno. En Brasil, por ejemplo, formé parte de un grupo de investigación que hoy en día ya está establecido en Perú. Yo, obviamente, por razones obvias, ya no formo parte. Hice voluntariado aquí, gané premios, defendí mi tesis, gané amigos, gané familia. En Canadá me dio una oportunidad mucho más grande. Conocí amigos que hoy en día son mi familia, conocí lugares hermosos y todo es por investigación, todo es por estudio. Y entonces, hoy en día ya trabajando, quizás va a ser por mi trabajo, pero esto todo, todos los viajes que me pude dar fue por investigación, fue porque quise ser o porque era curioso. A nivel profesional, llevé a mis compañeros, Tercio aquí, que está aquí, a mi amiga Michelle, a varios otros profesores que hoy en día trabajamos, el profesor trabaja en cosmética de Chile. Entonces, ya hemos ido a dar varias conferencias en Perú. El año pasado llevé a final de año a mi profesor en Canadá y a mi profesora de Brasil. Amigos que he hecho en todas las partes del mundo a través de la investigación. Por ejemplo, estos dos chicos tailandeses los ayudé con un delineamiento estadístico y me hice muy amigo de ellos dos y esta niña de China también. Y miren, por tener un conocimiento diferencial, te ganas amigos y puedes tener acceso quizás a viajar a otros países, ¿no? Y creo que es eso. O sea, atrévanse a salir, chicos, atrévanse a seguir capacitándose. El estudio o la inversión en cuanto a capacitaciones es una inversión a largo plazo. A veces uno dice, ay, no, pero es que, ¿de qué me servirá? Es una hoja más para mi currículum. Todas esas hojas se van acumulando y al final cuando llegues al objetivo vas a darte cuenta que esa hoja vale la pena. Y creo que es eso, Eric. Perfecto, muchísimas gracias Katy por habernos compartido esta última parte. También consideramos que es muy importante y que cada una de las personas que estamos en este curso y si algo nosotros podemos aportar también como centro de capacitaciones es aperturar a que en realidad cada uno de ustedes tiene el potencial de poder cumplir cualquier sueño, cualquier meta que se haya planteado en cualquiera de las ramas o en cualquiera de los ámbitos que uno pueda soñar. Y creo que la mejor forma de demostrar eso son las evidencias. Y hoy precisamente poder compartir con Katy, que tuve el gusto de conocerla. De hecho, si no hubiese mandado un mensaje, y creo que con la tecnología se rompen muchísimas barreras y uno puede ir teniendo un sinfín de posibilidades y de oportunidades. Como mencionaba Katy, a veces uno por miedo, y creo que eso es algo que no solamente tal vez pasa en Perú, creo que a veces tenemos esos paradigmas que no nos permiten avanzar también acá en Ecuador de el qué dirán las personas o qué me irá a decir esta persona si de pronto le pido ayuda o tenemos ese recelo, ese miedito de ir y salir y hablar de pronto con las demás personas. Y créanme, chicos, que todas las personas, bueno, jóvenes, profesionales, estudiantes de pregrado, posgrado, ya personas que están de pronto ejerciendo sus profesiones y que están en búsqueda de seguir creciendo en la parte profesional y tienen
tienen un sinfín de metas planteadas. A veces estamos simplemente a uno, dos o tres contactos de conseguir lo que a veces uno de lo que nosotros estemos soñando. Acá te tuve la oportunidad de conocerla hace más o menos ya van a ser unos 5 meses durante la, no, miento, no es tanto, unos 3, 4 meses que nos conocimos. Fue por un mensaje que le envié, me gustó muchísimo las presentaciones que ellos venían desarrollando. Le dejé un mensaje y afortunadamente me respondió y de ahí se ha formado esta bonita amistad que hemos compartido, no de forma física, pero sí en forma virtual y que hoy nos ha permitido estar compartiendo con muchos de ustedes. Y de igual manera que aquí no solamente estamos personas de Ecuador ni de Perú, están también de México y están, me parece que están de algunos otros países adicionalmente. Entonces, que sepan que tienen el apoyo tanto de nosotros para lo que ustedes quieran conseguir en sus vidas, cuenten con Levens también para lo que ustedes necesitan, lo que ustedes requieran, contactos o aperturarse para lo que ustedes necesiten, ¿ya? Si en algo podemos apoyarles, cuenten con nuestro respaldo total. Y vamos a entrar a la última sección de la mesa redonda. Antes de ello, unas rápidas indicaciones, por favor. A todos les voy a pedir de favor muy grande que habilitemos las cámaras, lo que vamos respondiendo la pregunta que tengo de Carol. Y de cada uno de ustedes, lo que sí nos encantaría escuchar es si tienen una pregunta o un comentario de todo lo que se ha desarrollado en el curso para saber que ha quedado todo debidamente afianzado, solventado. Esto lo vamos a hacer ya en poquito mientras voy respondiendo la pregunta que nos dejó Carol. Así que si de pronto quieren ponerse guapos o guapas y quieren salir también en la cámara, porque se va directo para las redes, entonces en lo que todos se van alistando, porque sí les vamos a pedir de favor muy especial que habilitemos las cámaras y luego los micrófonos para que nos den su opinión, sus comentarios y saber también en qué podemos mejorar. A veces siempre estamos en ese proceso de mejora continua, siempre se puede hacer las cosas de mejor manera y lo importante es tener esa retroalimentación también de ustedes. Voy con la pregunta de Carol mientras se me alistan todas las personas que están en este momento en el Zoom y estamos entrando a la parte final de estos 2 fines de semana que hemos compartido de este curso de nanofármacos y nanocosméticos. Carol nos dice, hola, en la mezcla, esto es justamente de la charla de la segunda charla. Dice, hola, en la mezcla habrán nanopartículas y una parte de activo que no se encapsuló. ¿Cómo hacen para separar ello? ¿Por centrifugación? Primero, Carlos, sí leí tu mensaje. No le respondí el segundo mensaje porque esta semana he estado full, pero sí leí, ya te voy a responder, Carlos. Sí, entonces, como les comenté, la cantidad de fármaco a veces es una cantidad que nosotros hemos padronizado en la formulación, que ustedes van a poder copiar, obviamente, cuando se les mande las diapositivas. Pero no hay una forma de saber cuánto fármaco se va a solubilizar en el polímero. Entonces, la única forma es intentar colocándole de a pocos. Es un patrón que nosotros ya tenemos esa formulación porque está en literatura. Pero obviamente no todo el fármaco va a ser encapsulado, tanto en las nanopartículas de gelatina como en la de policaplatona como de quitosana. Entonces, una de las formas de caracterizar va a ser la eficiencia de encapsulación, porque tú quieres saber cuánto entró a tu sistema no estructurado. Entonces, ¿cómo lo sabes? Como les dije, la gente pensaba que lo ponían en ultrasón, le ponían solventes y lo destruían las nanos, pero a veces las nanos son hechas por procesos mecánicos que hoy en día existen y que es difícil romper. Entonces, los conocimientos modernos nos han permitido que se utiliza esa tecnología. Tú centrifugas y vas a tener tu pellet. Ese pellet va a estar formado por las nanopartículas. El sobrenadante va a ser lo que había en tu sistema que no se encapsuló y por diferencia lo vas a determinar. Por ejemplo, si tú pesaste 10 miligramos para tu formulación, ahí sí tienes que ser preciso. En este tipo de nanopartículas, ese es uno de los mayores limitantes. Tienes que ser muy preciso de cuánto colocas porque eso te va a dar una noción real de tu eficiencia. Entonces, tú, por ejemplo, si colocas 10 miligramos de tu fármaco y al final en tu sobrenadante está 3 miligramos, y entonces quiere decir que 7 miligramos está dentro. Entonces, tendrías que decir que 70% de eficiencia de encapsulación. Es por diferencia, no todo se llega a encapsular. La teoría y la práctica nos dice eso, no se llega a encapsular todo. Es muy difícil que llegues a una eficiencia de encapsulación de 100%, pero obviamente que los valores que yo les he dado de polímero y de fármaco es algo que ya sacamos de teoría y que se ha intentado padronizar. Y es eso.
Esa es la respuesta para Carol. No se encapsula todo, entonces tienes que hacer esa diferencia. No sé si quedó claro. Ok, nos confirmaría Carlos si quedó de esa manera solventada la pregunta. Lo mismo para sus nanos de quitosana, Carol. Vas a tener que terminar eso también. Y eso va a ser por centrifugación. El problema que logré comentar es que esos Herpendorf, esos filtros son muy caros. Son muy, muy caros. En realidad, sí es un limitante también de ese tipo de nanopartículas, porque el de 35 creo que está a $350, algo así. Sí es caro. Y Carol nos dice, sí, muchísimas gracias. Justamente el mensaje de Carol. En este momento, si de pronto existe alguna última pregunta, antes de, bueno, nos vamos a ir de igual manera con la sección del foro que tenemos para ir solventando todo lo que haya quedado pendiente. Y sabemos que también estamos conectados con Tercio. Le mandamos un fuerte abrazo. Si de pronto estamos ya entrando en esta parte final y algún mensaje que de pronto tenga Tercio antes de entrar a la parte del foro, nos encantaría escucharle, doctor Tercio. Si tienen preguntas también los chicos en cuanto a lo que presenté de venirse a Brasil o a Canadá, también pueden hablar sobre eso, ¿ok? También pueden preguntar. Somos muy tímidos, ya ves, por eso te dije que tenemos que sacar esa timidez. Perfecto, y ahora sí, y no sé si de pronto Tercio nos podría de pronto habilitar el micrófono y si le puede escuchar, no, de pronto, o no le puede escuchar yo. Tercio está ahí, puedo escribirlo. Hola, hola a todos, estoy acá. Perfecto, ahora sí, muchas gracias. De pronto nos podría dejar un último mensaje para las personas que estamos conectadas en este momento antes de entrar al foro y antes de que de pronto esto se aperture, si nos podría dejar un último mensaje también con su experiencia, con lo que también nos ha comentado, alguna recomendación, alguna sugerencia para todas las personas que estamos en este momento en el curso. Sería todo un gusto poder escuchar, doctor Tercio. Buenas noches a todos. Como ya hablé anteriormente, es un placer estar acá con ustedes, pasando un poco de los conocimientos que en los últimos años tuvimos por medio de los estudios, el caso de Katy, de las nanopartículas. En mi caso, con la parte de cosmetología, ¿sí? Es lo que estamos haciendo acá es muy importante, ¿sí? Para transferencia de conocimientos, ¿sí? Como hablé en primer día, hoy yo faço parte de un grupo de pesquisa de la Facultad San Marco, en Perú. Sim, e fazemos uma transferência de conhecimentos. E acá, um dos nossos objetivos é exatamente isso, sim? Podermos passarmos a vocês nosso conhecimento, sim? E como também aprender um pouco com todos. Gracias, Eric. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Tercio. Y bueno, listos también en este momento, nos vamos con la última sección. Así que ahora sí les voy a pedir el favor, todos, bueno, vamos, se habiliten las cámaras, por favor. Y me voy a ir como tengo acá, como en la universidad, en orden de lista, para ir escuchando si de pronto tenemos pregunta de cada uno de ustedes o un mensaje o alguna situación que quisieran comentarlo en este momento. Voy a irles precisamente mencionando uno por uno y nos podemos ir habilitando. Bueno, si gustan, podemos habilitarles las cámaras ya de absolutamente todos. Entonces, voy con la primera persona que tengo acá es Alan T. No sé, Alan
Tengo Alan. Sí. Sí, perfecto, Alan, te escuchamos. Por mi parte, no sé si me pueda ver, pero bueno, por mi parte me pareció muy espectacular el curso, más que todo el tema que siempre me ha gustado, ¿sí? Todo lo que es nano, para mí ha sido muy, muy interesante tratar esta temática, aunque sea de forma online, pero algo acerca bastante a lo que es toda la tecnología nano y más que todo lo que estamos haciendo en nuestra carrera, que la mayoría de aquí o somos bioquímicos farmacéuticos o tenemos algo relacionado con ello. Me parece muy, muy, muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. Alan, te pido solamente el favor que le dejamos habilitada la cámara luego por una foto que vamos a hacer de grupal. Por el momento voy a sumar. Me voy con... Y muchas gracias también por tu comentario. Me alegra muchísimo que te haya gustado y que sea muy útil todo lo que se ha compartido en estos dos fines de semana. Annie. ¿Me confirma si Ani está por ahí? No, me parece que no. Carlos Ramos. Oye, ¿se me puede ver? Sí, ahora sí te podemos ver, Carlos. Lo siento, mi conexión no es muy buena que digamos, pero bueno. A ver, en sí, toda la parte de nanofármacos o nano como tal, aquí en mi facultad no es muy abordada. Hay pocas veces que se ha hablado de ello, es prácticamente, o sea, hablando así con algunas personas, es como hablar piedras, por así decirlo, y o sea, me pareció este curso una idea súper genial y dije, pues, no lo voy a dejar pasar, pues, ¿no? Y bueno, agradecida con todos también por la oportunidad y por la compañía. Chévere, muchísimas gracias, Carol. Dalila Ortega. No sé si me pueden ver. Sí, te vemos perfecto, dale. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, yo quiero estudiar esto, ya que estudio la carrera de bioquímica y farmacia y me trae lo que es el tema de fármacos y cosméticos. Y me agradecería mucho a los profesores, ya que sí se entendió todo lo que nos explicaron. Genial, perfecto, muchísimas gracias, Dali. Y ahora tengo Diana Muñoz. Buenas tardes. Hola, Diana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy bioquímica farmacéutica, muy agradecida de la capacitación. Como dice la capacitadora, esta carrera es muy amplia y tenemos muchos temas donde capacitarnos, aprender, y el éxito de la profesión es estar continuamente aprendiendo y nunca dejar de investigar para seguirnos superando, porque la carrera, como ya mencioné antes, es bien amplia y tenemos muchos temas el cual tenemos que abordar y poder desenvolvernos. Y muy agradecida, ha estado muy excelente la capacitación, son excelentes temas para poner en práctica y seguir avanzando en nuestra carrera. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Voy a ver, alguien entró al chat, ahora sí tengo acá todo. Tengo Carol, Dalila, Itzel. Itzel, creo que nos acompaña desde México, sí, estoy bien. Hola, ¿me veo ahí? Sí, perfecto. Sí, pues yo los acompaño desde México, de eso, de hecho, por eso a veces entré tarde. La primera vez, no sé por qué pensé que era en mi horario, pero bueno, yo soy ingeniera bioquímica, ya soy egresada,
Voy a cumplir un año de que egresé y la verdad es que no, yo en mi carrera no vi nada sobre farmacia, sino que siempre me había gustado la investigación y llegué a hacer varios cursos, varios veranos científicos, y en uno de esos abordamos el tema de toda la nanotecnología y me pareció interesante. Ahorita lo que más me llama la atención a mí es la dermocosmética, la formulación de cosméticos, que de hecho acabo de estudiar un diplomado de eso. Entonces sentí que, como estoy en un proceso de que quiero yo hacer mis propias formulaciones y mis propios productos aquí en México, pensé que sería buena idea tomar este curso para pues tener más conocimiento acerca de eso, porque pues siempre me ha gustado la investigación y sentí que podía, a lo mejor, bueno, que por ejemplo lo de las nanopartículas obviamente no las podría hacer porque no tengo un laboratorio, pero siento que me fue muy útil la información. En general es un tema que me interesa mucho y que se me hizo muy interesante. Entonces, pues les agradezco a todos los expositores, al doctor Tercio y a Katherine también, porque se me hizo muy interesante todo lo que dijeron y me sirvió bastante. Gracias. Gracias, Itzel, mejor a ti. Estoy seguro que te va a ir súper bien. Felicitaciones también por lo de tu diplomado. Me voy con Jorge Cayambe. ¿Me confirmas, Jorge, si puedes, por favor, habilitarle tu micrófono y el video? Parece que no. Aldair Tejada, que justo acaba de entrar Aldair. No te podemos escuchar muy bien, Aldair. Creo que está... No, fue mi conexión. Hola, ¿qué estaban? Solamente, Aldair, un mensaje de pronto de lo que te haya parecido el curso y de pronto si tienes alguna pregunta, porque estamos ya en la parte final, para poder solventar de pronto las dudas que puedas tener, o simplemente un comentario del curso que nos puede dejar también para los capacitadores como parte del foro, que es la última sección que precisamente vamos a ir desarrollando y también ya finalizando este curso de nanofármacos y nanocosméticos al aire. No, creo que no se puede escuchar muy bien. Bueno, mientras al aire le arregla la parte del audio, me voy con Carol Durán. Buenas tardes. Hola, Caro. Ya, buenas tardes. Yo les agradezco a los dos expositores por darse el tiempo de enseñarnos en este curso. Y más que nada porque es el primer curso que yo tomo y para fortalecimiento de mi carrera y para seguir fortaleciendo mis conocimientos. Gracias. Chévere, muchísimas gracias. Voy con Katherine. Tengo, alguien es Katherine M. No estoy seguro quién está como Katherine M. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Yeah. No, no te puedo explicar, Katy.
El audio, por favor. Ahí. Ahora sí. Bueno, a mí me pareció muy interesante seguir aprendiendo. Yo aún soy estudiante de bioquímica y farmacia y me interesa bastante lo que es el área de cosméticos y farmacia y me gustó el curso y nutrir mis conocimientos sobre estas áreas que me interesan bastante y me pareció un curso excelente, bonito. Gracias, Katy. Ahora tengo Catherine Pazmiño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy egresada de Bioquímica y Farmacia y agradezco la oportunidad de participar en este curso. Y es muy interesante adquirir nuevos conocimientos y eso. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Katy. Caterine Zapata. Buenas tardes con todos. Es un placer para mí poder agradecerles tanto a Katy como a Tercio y a ustedes por organizar este evento. Realmente siento que me ha permitido nutrir mis conocimientos acerca de las nanopartículas y realmente siento que ha abierto un poco más mi interés acerca de este tipo de materiales, puesto que mi trabajo, yo trabajo en el área de investigación y desarrollo, soy ingeniera química de la central y realmente siento que estos temas son muy interesantes y que no han sido tratados en esta carrera, pero que como químicos sé que esto va a seguir adelante y nos va a permitir generar más fuentes de trabajo, que es lo que yo quisiera enfocarme en el futuro. Muchas gracias. Genial, Katy. Estamos seguros que así va a ser. Tienes que plasmar todas esas metas que tú estás pensando. Voy con Katy V. ¿Quién es Katy V? Ahora sí. Bueno, quiero agradecerles a todos por la capacitación, por la información tan enriquecedora que nos han brindado. Y considero que es súper importante estos temas porque es algo que se va a seguir aplicando y me parece súper útil para la elaboración de fármacos y de cosméticos. Y también agradezco mucho la parte motivacional, ya que creo que es muy importante para nosotros expandir nuestras metas y nuestras ganas de superarnos. Eso, y les agradezco mucho a la Master Catherine y al Dr. Tercio. Muchas gracias. Gracias, Katy, por tu mensaje. Lizy Solarte. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, te escuchamos, Lizy. Bueno, buenas tardes con todos. Para los que estamos en este horario, reitero mis agradecimientos para los capacitadores, en especial contra esta temática que es muy novedosa, puedo decirlo, en el caso de mi universidad, que no se cuenta con la tecnología tan exacta para poder realizar ese tipo de trabajos, y que aunque sea de manera virtual, viendo las prácticas de la doctora, ya nos quedaron claras muchas dudas para tomar notas y realizarlas quizá en futuras investigaciones. De igual manera, se agradece mucho el hecho de que nos haya proporcionado la información sobre cómo ella hizo para salir de su país, de su lugar de confort, de su zona de confort, para enfrentar nuevos retos y cumplir sus sueños. Muchas gracias por la motivación también. Eso. Gracias, Lizy. Luis Álvarez.
que Luis no te podemos escuchar. Está habilitado, pero no se te puede escuchar, Luis. Ahí me pueden escuchar. Bueno. Por ahí se te escucha. Bastante bajo, pero sí te podemos escuchar. Bueno, la cámara no puede encenderle porque o sea, no funciona, pero bueno, agradeciéndoles a los a ambos de que nos han dado una buena conferencia, puesto que nos han transmitido los conocimientos y las experiencias que ellos han podido obtener tras diferentes años de estudio, ¿no? Puesto que esas investigaciones que ellos han hecho, o sea, dentro del en el área de lo que es del internet no hay mucho y fue muy interesante ver cómo podemos añadir o procesar lo que es un fármaco en nanopartículas. Fue muy interesante, la verdad, y les agradezco mucho por brindarnos esos conocimientos. Muchas gracias. Chévere, Luis, muchas gracias. Luis Sánchez, ya nos quedan poquitos porque estamos el día de hoy poquitos, 2, 4, 6, y estamos ya terminando. Luis, te podemos escuchar. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha un poquito bajo, pero sí te escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, muy agradecido por el curso. Son temas excelentes que abordan aquello que por lo general nosotros dejamos de lado, que es la investigación, el desarrollo, el mejoramiento de los fármacos con el fin de aportar a la salud humana. De todo corazón les agradezco muchísimo, así de igual forma les agradezco muchísimo a los señores expositores, al doctor Tercio, a la doctora Caterine. Y de todas maneras decirles que sigamos adelante, que nuestra carrera es muy grande como para pensar que se ha terminado los temas de investigación. Muchísimas gracias. Chévere, muchísimas gracias. Luis, me falta María Belén Muñoz. Sí. No sé si ahí ya me pueden observar y escuchar. Sí, te podemos ver, Maribel. Yeah, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me pareció muy bonito el curso, más que todo porque creo que conocer de nanofármacos y nanotecnología en nuestra carrera es muy importante porque es algo que está revolucionando bastante en la industria. Y bueno, nosotros como estudiantes, yo aún soy estudiante, así que es importante poder conocer esto para poder cuando salgamos y nos queremos ir al área de investigación, poder tener al menos una idea para poder seguir adentrándonos en ese mundo. Y muchas gracias por la capacitación y gracias por la motivación también, Master Catherine, y gracias, Tercio, también por esos conocimientos que tal vez incluso hubieran conocimientos que nos van a ayudar a nosotros día a día a cuidar también nuestra salud, porque nosotros como chicos también utilizamos muchos cosméticos y es importante conocer eso para no ponernos cualquier cosa que encontremos. Entonces, muchas gracias de verdad por esto, ha sido una experiencia bastante bonita. Gracias. Chévere, gracias María Belén. Mayra Satama. Buenas tardes, no sé si me pueden ver. Bueno, sí, te vemos y te escuchamos bien. Ya, bueno, yo primeramente, buenas tardes con todos. Agradecerles a los dos expositores que fue muy interesante, la verdad, estos temas. Como muchos chicos ya lo han dicho, en verdad en las universidades a veces no contamos con la tecnología o estos temas incluso no es que se nos den en clases. Entonces es muy bueno tener estos cursos que nos ayudan a despertar el interés por conocer de estos temas y por enfocarnos en la investigación. Como decía la Master Catherine, el tener la oportunidad o de
de querer ir a otros lugares, especializarnos, para cambiar incluso nuestra manera de pensar en lo que respecta a investigación. Y pues, o sea, son oportunidades que deben de aprovecharse y mientras se pueda desarrollar la tecnología más, creo que es muy importante. Entonces, agradecerles porque estos temas son interesantes, al menos a mi perspectiva, y espero en algún futuro igual hacer investigación, así como el doctor Tercio o la Master Kate. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Mayrita. Me falta Medardo Viera. Y de ahí solamente voy con Miriam Nauki, Pamela, y bueno, tengo dos Pamelas, Caixa y Morales. Entonces vamos con Medardo y ya estamos también finalizando esta sección. ¿Nos confirma Medardo si nos puede escuchar? Bueno, parece que Medardo se nos fue por unos minutos. Miguel Auki. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Buenas tardes. Sí, perfecto, mire. Bueno, un saludo a todos ustedes. Yo soy estudiante de bioquímica y farmacia. Bueno, en sí el evento me pareció muy interesante, ya que los temas tratados son realmente nuevos y bueno, gracias también por hablarnos de su experiencia profesional, su trayectoria, ya que eso nos da realmente motivación como estudiantes. Bueno, en mi caso yo estoy interesada en el campo de la investigación, de hecho ahora pertenezco a un grupo de investigación y me gustaría aportar, ¿no? También me ha llamado un poco la atención lo que es la cosmética, ya que esa materia nos quitaron del plan de estudios, entonces creí que este curso sería una gran oportunidad, ¿no?, para conocer un poco más de esto. Y bueno, en sí agradecerles por aportar a nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Katherine, doctor Tercio, ya que nos han ayudado aportando muchísimo, ya que, como decían mis compañeros, estos temas casi no es que se hablen mucho en la carrera. Eso es todo. Chévere, muchísimas gracias, Miriam. Pamela Caixa. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Pamela. Buenas tardes, bueno, Master Kate y doctor Tercio. Agradecerles primeramente por la capacitación. Son dos temas que realmente, particularmente a mí sí me llamaron la atención, pero más lo que eran las nanopartículas. Y obviamente lo que me gustó más fue la parte práctica, que como ya lo mencionaron algunos, no es para nosotros así de fácil ponerlo activo, ya que nuestra universidad no cuenta creo que con todos los materiales, pero tras los videos recreativos lo aprendimos bastante, entonces me gustó mucho la verdad. Gracias por aportar nuestros conocimientos y eso, que les vaya muy bien. Gracias, Pame, y finalizamos con Pamela Morales. Y de ahí tengo un comentario luego de... Bueno, buenas tardes. De Aldair. Buenas tardes. Primero, igual agradeciendo a Katherine y a Tercio por todos los conocimientos que nos han impartido, tanto esta semana como la anterior. Sí, lamentablemente dentro de nuestra carrera no se ve mucho lo que es de nanotecnología, pero es bastante interesante trabajar con nanopartículas. Porque a mí me parecen muy indispensables, ya que forman parte de los vehículos con los que se puede trabajar con fármacos. Y también a Katy, gracias por esa presentación motivacional para nosotros poder salir de nuestros países, que eso me parece muy importante, poder expandirnos para adquirir nuevos conocimientos, para ver de una forma totalmente diferente de lo que es la ciencia y de lo que nos imparten a nosotros, conocer nuevos equipos, nuevas tecnologías, que eso va a hacer
Eso va a hacer que nosotros crezcamos tanto personal como profesionalmente. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Pame. Voy con el último comentario que nos dejó Aldair en el chat y para ir finalizando luego sí les pido que habilite todas las cámaras, por favor. Nos dice Aldair, hola. Sé que está un poco gripado. ¿Con cuánto tiempo durará? Dice, ¿cuánto tiempo durará esto sobre el estudio de nanopartículas y nanofármacos? O sea, si se tuviese un estudio 100% bien realizado, ¿cuánto se demorarían? Y que se aplique ya en la medicina. ¿Puedo responder? Sí, claro. A ver, ¿cuál es Aldair, verdad? Exacto. Aldair, cuando yo comencé con nano, es una de las primeras preguntas que me hice, y justamente hoy que ya estoy en industria farmacéutica y trabajando con esto, tengo, la verdad, 3 días que trabajo como analista senior en pesquisa, en investigación y desarrollo, en un laboratorio aquí muy reconocido de Brasil. Es el laboratorio al que yo siempre quise entrar. Cuando ellos abrieron la parte nano, yo dije, yo quiero entrar ahí porque me gustaría pasar mis conocimientos, pero obviamente sabemos que soy extranjera, siempre tenía el miedo de esas restricciones y tenía muchos temores, pues, ¿no? Pero hoy en día, ya que lo vengo y por lo que me han explicado, cuando desarrollamos el producto, después de 2 años o 2 años y medio, 3 años, dependiendo de cómo se comporte el producto final, se puede lanzar al mercado. Hoy en día voy a trabajar en eso, entonces cuando lo sepa de forma segura te lo voy a decir. Por lo que ellos me pasaron la información es de 2 años, 3 años, porque hay ensayos con personas. Entonces, lo que nosotros hacemos en laboratorio, de trabajar con nuestros beques, con nuestras buretas, todo eso pasa a escala industrial y pasa a que sea administrado a personas. Entonces, justamente estoy viendo esa fase, estoy comenzando a tenerla, obviamente por cuestiones de privacidad de la empresa no lo puedo decir, no se puede decir muchas cosas, pero porque es investigación netamente, es investigación 100%. Entonces, pero por los plazos que vi que ellos me presentaron, de 3 a 2 años. Es eso que se puede plasmar. Y es posible, chicos. O sea, quiero aprovechar tu pregunta para animarlos en ese sentido, porque yo cuando comencé con nano, fuimos los primeros en trabajar con nanocristales aquí en Brasil. Mi profesora creo que fue una de las primeras porque era algo muy nuevo. Recién se estaba dando en Alemania, estaba dando en Estados Unidos, pero no había llegado todavía a Brasil. Y creo que ella es una de las pocas que hace nanocristales aquí en Brasil, y justamente por el hecho de haberme envuelto tanto en nanocristales y por ser pocas las personas que manejan hoy en día el tema, es que tuve la oportunidad de entrar a esta empresa, y es algo que es un sueño para mí personalmente, que lo he cumplido, porque cuando yo comencé dije, yo quiero trabajar en esto, pero no había cómo, porque la única forma era quizás hacer investigación, pero a veces por experiencia propia, porque tengo una patente hecho a base de rifampicina, tenemos una nanosuspensión estable por 2 años, tiene toda la cara para salir al mercado, pero obviamente la rifampicina es un fármaco que no le llama la atención a nadie, solamente al Estado, y el Estado no invierte dinero. Entonces, lamentablemente, este tipo de tecnología se va para la parte pública, para industrias, y que a veces no tienen la oportunidad de estudiar o llevarlo para la salud pública. Y, por ejemplo, mi producto está terminado, está como para ya salir, hacer estudios clínicos, pero no se puede porque no hay financiamiento. Y a veces eso me desmotivaba y yo decía, pero ya, bueno, acabo mi parte de nano, quiero capacitarme quizás porque quizás como nanotecnología no voy a poder entrar a la industria farmacéutica aquí en Brasil, porque sabemos que es cerrado, en Perú mismo es cerrado. Entonces dije, voy a prepararme para mi plan A y mi plan B y mi plan C era desarrollarme en la parte de farmacotecnia de productos convencionales o en la parte de desenvolvimiento analítico, metodologías como HPLC, espectrofotometría, entre otros, pues, ¿no? Entonces me capacité durante mi doctorado para estas áreas sin salir del foco de nano, porque es algo que a mí me apasionaba. Entonces, teóricamente, mi doctorado no tiene que ver nada con nano,
pero obviamente me gustaba trabajar con Nano y vi que me estaba abriendo muchas oportunidades de ir a congresos, de conocer gente, entonces dije, no, voy a continuar con Nano y hasta hoy día lo hago, trabajo con la profesora, le ayudo en algunas cosas, doy cursos de Nano, ayudo a los chicos que trabajan con Nano en el laboratorio de ella, y es algo que en realidad hoy en día puedes ir a cumplir mi sueño y voy a trabajar con esto, todos los sueños son posibles. Por mi experiencia, yo estoy en una etapa muy bonita de mi vida, lo acabo de conseguir, y justamente lo que comentaban también de la parte cosmética, en nuestros países no es aprovechado. En Perú la parte cosmética hacen extractos, sí, pero, y final, un producto no hay. Brasil tiene una de las mayores potencias en cuanto a cosmética, tiene Natura, tiene Boticario, es muy fuerte industria cosmética en el mundo. Entonces, si ustedes están interesados por cosmética, conocen a Tercio ahora, aprovechen, intenten hacer alguna investigación con él. Si les atrae más, vayan atrás quizás de información conmigo, con la profesora Nadia. Pero no crean que no se puede salir de la zona de confort, ¿no? Atrévanse, yo creo que todo está en atreverse. Cualquier proyecto que ustedes tengan en la cabeza, con tal que tengan un buen plan de trabajo, se va a poder concretizar. Y yo creo que es eso. Pero apunté algunas cositas que les voy a comentar al final de lo que ustedes estaban comentándome, pero aproveché tu respuesta para decirte que sí es posible lanzar un producto nanotecnológico. Y te apuesto que el nuestro va a ser uno, así que vamos a lanzar prontito aquí en Brasil. Bueno, estamos trabajando por ahí. Genial, muchísimas gracias, Katy. Ahora sí, ya no tengo preguntas, no tengo más inquietudes. Lo único que les voy a pedir, a ver, tengo de Aldair Tejada, nos dice, doctor Caterina, ¿y los nanofármacos siempre? Se me fue la pregunta, a ver, voy a habilitar de nada. Se van a empezar a usar más seguido, creo que quiere preguntar. Creo que sí, es más o menos la pregunta. Pues sí, se va a comenzar a usar más seguido. Es la tendencia. La tendencia es que aprovechemos... ¿Y los nanofármacos se empezarán, o me imagino si se van a empezar a usar más seguidos en la medicación? Sí, va a ser comenzar a ser utilizado. ¿Por qué? Porque hay una parte de nano que cuando les expliqué, o sea, nano es un mundo grande y no les puedo explicar todito. De todos los fármacos que son sintetizados hoy en día, candidatos a fármacos, el 60% tiene baja solubilidad y baja permeabilidad, o sobre todo más baja solubilidad. Cuando yo estuve en la universidad, también voy a aprovechar esta pregunta para responder. A mí no me enseñaron que era un sistema de clasificación biofarmacéutica. No se sientan con miedo de no conocer cosas, porque yo no las conocía, porque mi universidad tuvo muchas deficiencias con la parte curricular. Y creo que es una deficiencia de muchos de nuestros países, que quizás Brasil no tiene. Obviamente creo que en graduación ellos no les enseñan nanotecnología, pero tienen muchos grupos de investigación donde ellos puedan desarrollar esas inquietudes. En nuestros países quizás no los tenemos, lo digo por Perú, porque yo no tuve esa oportunidad. Ahora me dicen que tienen, espero que las aprovechen los chicos que están ahí. Pero sí, la tendencia es que debido a estos problemas ya no comiencen a lanzar nuevos fármacos, sino que aprovechen los que ya están. Y esa parte específicamente se le llama incremental, o sea, tecnología incremental. Y es que aprovechemos lo que ya está en el mercado y los mejoremos. ¿Y eso cómo se va a dar? Con uso de la nanotecnología. También es una de las cosas que yo decía, bueno, es que quizás va a demorar mucho en comenzar con nano. Mi profesora, cuando yo salí de mi laboratorio, me dijo, ¿qué poca fe le tienes a la nano? Yo dije, no es que tenga poca fe, profesora, sino que en realidad nosotros necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesito trabajar en algo. Y quizás la nano hoy en día no va a ser una realidad para mí. Y ella me dijo, te apuesto que nano en Brasil va a comenzar con fuerza. Y yo no le creí hasta que apareció la oportunidad de trabajo y obviamente ya entré, pues, ¿no? Yo veo de cuánto hay de inversión para poder hacer productos nanos y si es una realidad que va a llegar mucho más rápido de lo que yo pensé imaginar en Brasil. Y si hay capacidad, si hay financiamiento, si es posible, y hoy en día la tendencia es eso, no es sacar nuevos fármacos al mercado, es aprovechar los que ya existen a través de tecnologías que nos permitan que tenga una mejor disponibilidad. Ese es Eric. Perfecto, muchísimas gracias.
Katy, y nada más como una rápida acotación, y esto yo creo que para las personas que están aquí, de cierta forma, por la carrera que sé que están acá vinculadas, y creo que Katy luego les iba a mandar también un saludo a los chicos de la Politécnica, y como una rápida referencia, la parte de nanotecnología es algo que se ha trabajado muy fuerte, tanto en Brasil, y todo lo que hemos podido compartir con los diversos eventos que hemos realizado en esta pandemia principalmente. Y les invito a que revisen en un evento que tenemos de bionanotecnología. Tuvimos la oportunidad de compartir con unos investigadores de Chile. Y la parte, en cambio, de la nanotecnología aplicada a la industria alimentaria por la parte de la sección de envases es algo que está comenzando a crecer bastante. Hace poco nos contactaron de una empresa italiana que está desarrollando alimentos con nanotecnología con la finalidad de extender la vida útil e impulsar también el beneficio de ciertos alimentos funcionales. Entonces, la nanotecnología se ha incursionado y creo que está tomando bastante fuerza por el ámbito alimentario y por el ámbito farmacéutico y cosmetólogo también. Entonces, es una tendencia que acá, bueno, creo que para los bioquímicos farmacéuticos de acá que tienen esas tres ramas de especialización en la parte farmacéutica, en la parte alimentaria, luego les queda la parte clínica, pero tienen un gran impulso y un gran potencial. Lastimosamente, y eso yo estoy muy consciente, acá en Ecuador no se hace mucha investigación en este aspecto, pero qué genial sería que ustedes en los grupos de investigación en los cuales forman parte, y que acá hay ciertas universidades y tenemos gran cercanía también con la Universidad Central del Ecuador, que sabemos que tienen su laboratorio de nanotecnología en donde están comenzando a, están dando los primeros pasos, por lo menos acá en Ecuador, en lo que les puedo dar como referencia. Tienen unas grandes posibilidades, tienen unas posibilidades muy grandes de incursionar en estas ramas, tanto por la parte farmacológica como por la parte alimentaria, y de aquí hay, creo que va a venir una gran revolución principalmente para acá, para América Latina, por lo que hemos visto tanto en las distintas capacitaciones que hemos hecho en toda esta pandemia y por ciertas noticias y ciertas personas, ciertos investigadores que también nos han dado estas orientaciones, así como Katy. Entonces, creo que han hecho una gran inversión. Estoy seguro que de aquí para su vida profesional van a tener un panorama mucho más amplio y esto les va a dar múltiples posibilidades en un futuro inmediato, porque la nanotecnología ya llegó y ahora va a comenzar a entrar con fuerza, y qué mejor poder subir a esa tendencia que va a comenzar a existir en los países de América Latina. Ha sido un gusto, en nombre de Ledes Capacitaciones. Ahora, que habiliten solamente las cámaras para una foto que luego lo van a poder ver como evidencia, que también nos solicitan, que la podemos luego visualizar en la fanpage de Leves Capacitaciones. Ahí les vamos a estar etiquetando y les pido a todos que nos habiliten, por favor, para las cámaras, ahora sí, para salir todos súper guapos en la fotografía. Entonces, mientras estamos en esto. Mire, cuando tomes me dices para posar, pues. Sí, en lo que van habilitando nada más. Yo creo que, a ver. Para no salir mal, salgo mal. Una de la desprevenida que ya. Una de la desprevenida que ya la acabo de tomar. Y ahora sí voy a tomar la propia, la que se va para las redes, para que vean que estaban capacitadas. Entonces lo vamos a hacer en 5, 4, 3, 2, 1 y. Espérenme, no. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí, esto se va para las redes, ahí ya lo van a poder ver luego. Y de ahí por ahí, Katy tenía unos saludos y vamos a ir finalizando con esto. Me van a dar un minuto, me van a matar, pero les vamos, por favor, porque tengo, están más personas conectadas que acaban de entrar. Entonces, no hay, hay personas que no pudieron salir. Y que les voy, vamos a volver a tomar la foto, por favor. Ahora sí. Tengo acá, le vamos a volver a hacer, me van a dar un minuto. Y ahora sí, vamos ahí en 5, 4, 3, 2, 1 y. Ahora sí. Ya, chévere, chicos y chicas, salieron súper guapos, así que ya la van a ver luego posteada esta en las redes y en el link del aula virtual, cuando entren lo van a poder encontrar.
Así que bueno, Krati, creo que tenía unas últimas indicaciones, últimas palabras de Tercio, y vamos finalizando también para que puedan aprovechar ya lo que nos queda de la tarde del domingo. Así que, de pronto, si Krati nos tenía un último mensaje que decir, le podemos escuchar unas palabras de Tercio. Le cedo la palabra primero a Tercio y luego termino yo. Que quiero apuntar, que apunté unas cosas aquí. Sí, claro. Yo gostaria de agradecer a presença de todos, sim, e dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento, sim. Vocês têm meu endereço, sim, correio eletrônico, e estou à disposição para esclarecer dúvidas ou fazermos alguma consulta, sim. Muitas graças a todos. Caterine. Ya me dio la palabra. Nada, chicos, solamente agradecerles por su participación, agradecerles por haber estado. Me alegra que he visto muchas tocayas, porque no las pude ver, Eric. No sé por qué a mí no me aparecían cuando se iban presentando, pero bueno, lo voy a ver en la foto. Les agradezco por haber confiado en nosotros, en Tercio, en mí y en Levens, y obviamente a todos nuestros auspiciadores. Queríamos agradecer de forma especial a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en especial a Yasmín Acosta, a Sebastián Huananga y a Daniel Morales, que espero conocerlos personalmente pronto, cuando acabe la pandemia, claro. Y bueno, decirles que justo uno de los comentarios era que conocieron nanopartículas con par de práctica. La finalidad de traerles esas nanopartículas era que ustedes las reproduzcan. ¿Por qué? Porque son las más accesibles que podemos encontrar hoy en día, porque ya trabajamos con tecnologías un poco más modernas y quizás no se puede trabajar con ese tipo de nanopartículas. Pero se les intentó presentar algo que ustedes pudieran reproducir, que quizás con un pequeño financiamiento, quizás con ayuda de sus profesores, puedan hacer una realidad en sus países, en sus laboratorios, en sus universidades. Entonces, aprovechen al máximo eso. Si tienen preguntas o algo sobre la forma de cómo se elaboran, entren en contacto conmigo. Igual en la parte de cosmético, Tercio está disponible. Yo le agradezco a Tercio por haber aceptado dar el curso conmigo, porque ya venimos dando juntos, pero obviamente Tercio habla bien español, pero a veces tiene miedo, entonces lo ha hecho muy bien. Siento que es una persona que ya está fluente en español, y me alegra que ustedes hayan podido también en cierta forma tener contacto con el portugués, ya vayan aprendiendo, familiarizándose, y solamente agradecerle a él por eso, por haber participado conmigo. Va a haber un curso de biotecnología de Leves, va a estar una amiga mía chilena, que después te voy a pasar los datos, Eric, toda esta semana he estado loca. También los invito a que se sigan capacitando. La parte de farmacia y bioquímica tenemos muchas áreas. Hay un departamento específico de biotecnología. Quizás alguna de las presentaciones les va a servir para que puedan abrirse, quizás para venir también a Brasil por esa área. Y solamente como último mensaje, decirles que crean en sus sueños, que todos los sueños son posibles. A veces cuesta un poquito el sacrificio de salir de casa, dejar familia, dejar cultura, dejar comida, dejar todo. Pero cuando ya consigues llegar a una estabilidad y en un momento de satisfacción profesional y personal, vas a ver que todo tiene sentido. Entonces, el curso fue para eso, para que tengan acceso a tecnologías modernas, nuevas, que puedan ser accesibles a ustedes, y presentarles un poquito de nuestra experiencia para que quizás lo usen como un ejemplo de decir, ah, yo quiero cosmética, yo quiero ir para nanofármacos, y que tengan ese acceso y ese contacto con nosotros, porque vamos a estar para ayudarlos ante cualquier pregunta. Y solamente agradecerles a ustedes por su presencia, por haber estado con nosotros, por haber confiado en nosotros, y agradecerle a Levens y a las personas que nos ayudaron en cuanto a la publicidad. Y es eso, Erika. Genial, muchísimas gracias a ti por esos últimos mensajes y usar las últimas palabras con todos ustedes, chicos. Fue un gusto haber compartido estos dos fines de semana. El día de mañana ya estarán habilitados los videos en el aula virtual para que se puedan nivelar las personas que están viendo esto también en la retransmisión. Entendemos que a veces por diversas circunstancias se presentan y no pueden estar en este momento todo en la retransmisión. Se perdieron la foto, pero estamos seguros de que va a ser muy útil todo lo que tienen ya en este momento colgado en sus aulas virtuales. De igual manera van a estar accesibles ya las diapositivas que nos va a estar precisamente, les pido de favor a Katy y a Tercio para que nos hagan llegar de pronto el día de hoy y nosotros poderles subir a las personas para que ya lo tengamos todo disponible el día de mañana y que puedan completar este cuestionario que se estará habilitando el día martes en horas de la noche. 8:30 van a poderlo ya encontrar. Entonces, creo que es nada más que decirles.
Gracias por su confianza. Nos estaremos viendo en una próxima. En serio, les invito a que se vayan a la página de capacitaciones Levens. Busquen de bio-nanotecnología. Hay una charla sobre... de hecho, está una charla de Katy. Y hay una charla también de otro investigador de Brasil, de Perú. Y tenemos una investigación que se hizo con la Universidad de Santiago de Chile, que las invito a que la revisen, sobre nanotecnología en la industria alimentaria. Estoy seguro que van a abrirse su mente a muchas cosas y que van a poder ver, especialmente para las personas de pregrado, que en realidad hay mucha gente que está dispuesta a colaborar en investigaciones. Yo cuando estuve en la universidad, bueno, recién me gradué hace dos años, y sé a veces lo que quise hacer como estudiante. Decía, en realidad yo quisiera irme a otro país a hacer pasantías. No tenía esta información, no tenía este conocimiento, y no sabía que en realidad era posible. Y ahora entiendo que esto es personal y que en realidad cualquier cosa que ustedes puedan ir a hacer, puedan tener en su mente, en realidad lo pueden plasmar. Hay varios países que les van a abrir las puertas y que se, otros que obviamente de pronto les van a decir que no, pero créanme que va a haber una posibilidad que se les va a abrir. Y si buscan de pronto en nuestras conferencias, estoy seguro que van a poder encontrar esos vínculos para poder plasmar de pronto lo que ustedes están pensando hacer en cualquier parte de sus carreras. Ha sido un gusto. En nombre de Levens Capacitaciones, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Katy. Gracias, Tercio. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde y noche ya por allá también en Brasil. Cuídense mucho y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti. Muchas gracias, Eriki.